ahora sí, por favor. ¡Ey! Bienvenidos a Éxito Crítico, el único canal donde todos los jugadores están hermanados por el OGT. ¡Crítico! Joaquín Reyes nunca me hizo gracia, lo siento. ¡Bú! ¡Vaya! Bueno, yo creo que es una cosa de muy al sur. ¿El odiar a Joaquín Reyes? No me pasa. De ese tipo de humor no les tira. Del sur como Asturias. Joaquín. Del sí. El otro Macurias, Joaquín Barcelona. Reyes. Extremos. Y duros. Sí. Espero que a Chris le guste. No, Samuel, pregúntale a Chris si a Chris le gusta Samuel Reyes, ¿no? Joaquín Reyes. Que sí. Pregúntale si todavía le gusta. Yo tengo que decir que Joaquín Reyes a mí me hace mucha gracia. Pero Raúl Cimas es verlo y descojonarme. No sé, da igual. De los chanales es el que más gracia me hace. Es el que más gracia me hace. Raúl Cimas. De los que más. Raúl Cimas era bastante gracioso también. Es que no hace nada, ya me dice que. Ernesto Sevilla también me hacía muchas gracias. Cuando a veces. Ernesto Sevilla es. Está aquí arriba y está aquí abajo. Es como yo con las cosas. Eres como tú dirigiendo. Sí, es como yo dirigiendo. Es exacto. Solo tiene dos Mario modos. Con los NPCs improvisando. Mira, es muy probable que mis últimas frases antes de morir sean suave, suave, suave. Obviamente okay, que a ti te gusta. Tengo que decir, Joaquín Reyes nunca me ha hecho gracia. Ese sketch. La mitad de las visitas que tiene son mías. Es que pueden hacerte gracia Joaquín Reyes, ¿vale? Pero reconoce que era una puta obra maestra. Esto es muy bueno porque aquí estamos seis personas hablando de esto y luego está Ben que está diciendo, ¡buah! ¡Qué mayor es todo el mundo! ¡Qué mayor es todo el mundo! Imágenes de IA absurdas. Bueno. Bienvenidos a Éxito Crítico. En el canal tenemos esta semana, ha habido las siguientes cosas. Por un lado, ayer hubo máscara de Nyarlathotep. Aprovechad ahora porque se les están yendo las vitaminas a los bichos de Cthulhu en general. Eso es lo que pasa cuando los abres, Mario. Sigo vivo, eso es una cosa importante. Seguid viéndome para ver si la lío más. He hecho ¿No mal el booker? ¿No nos lo esperábamos nadie? He hecho mal el booker. ¿Pero sigues vivo tú y el resto también? Sorprendentemente, la granada que lancé no alcanzó mucho a mis compañeros. Mucho. Podríamos desempaquetar esa frase y pasarnos aquí ahora nada más que con ella. O podéis veros la partida de ayer. Sin haber visto la partida. O podéis veros la partida de ayer y ver cómo drené toda la suerte del personaje. Literalmente, tengo el stat bajísimo. Aparte de eso, recordaros que este jueves no hay, pero el siguiente jueves debería volver Cae la Bruma, que empezó la semana pasada y que es una campaña guapísima en la cual, aparte de la gente increíble que hay, está Samuel. Mira, lo voy a definir como electroplasma. A partir de ahí no necesito decir nada más. Es como el mejor concepto, la mejor cosa. Lo hace la gente de Pasillo 8. Nosotros nos quedamos la versión sin editar. Y luego en los efectos de humor amarillo los tienen en su Discord, cuando en su versión editada que sacan en formato de podcast, casi sin ningún error en ningún momento. Flawless, básicamente. Flawless. Lo hacemos todo igual de flawless que aquí, no preocuparse. Igual. Igual. Es. Más tarde, más temprano, vamos a perder contenido y voy a temer por mi vida. Porque últimamente veo mucho a Rocío. ¿Vale? Y cada vez que cometo un error me echo una mirada. Igual merecida, cabrón. Rocío, yo te apoyo. Así es como hay que hacerlo. Hay una frase que dice Rocío mucho que es Dios mío, lo tonto que eres para lo mucho que te quiero. Es como palabras tan ciertas. ¿Cómo puedes caer también si siempre me la estás liando, pedazo de...? Es la primera mujer de mi vida que creo que realmente puede hacerme pagar las consecuencias de mis actos. Y estoy asustado porque es, no tiene mirarse piedad. Es mirarse un espejo realmente. De pronto estoy teniendo que observar mi propio yo y decir, estoy en peligro, pero no pasa nada. Samuel siempre dice mucho la frase de solo Dios y Rocío podrán juzgarme. Es así. Otro nivel diferente de Rocío siendo intimidante. Bueno, y con esto de por medio y yo habiéndome servido un vasito de agua fría. Gracias Rubén por los 47 meses. Toma. 47 meses, eso es casi un niño entero. ¿Qué dices? Creo que conste para la posteridad. ¿Qué le pasa? Creo que conste para la posteridad. No os preocupéis,
no vamos a tener hijos. Quiero que conste para la posteridad que yo he dicho en este stream hace un momento: Rocío me va a hacer pagar por las consecuencias de mis actos. Y mi madre ha dicho en el chat: menos mal, porque yo no lo hice y fue un error. La verdad es que si en algún momento hubieras retorcido un poco el gaznate, todo estaría mucho mejor ahora. Me cago en mi vida, tío. Yo solo quiero decir que yo no creo que nadie pensara que llevabas 47 meses embarazada, Toñi, más que nada porque... No, lo decía en el sentido de no va a tener niños propios cerca como para que corran peligro porque se le olvide que los niños a los 47 meses se le puede dar ya de comer, ¿no? Yo pregunto. ¿Cuántos son 47 meses, tío? Ni siquiera soy... Yo sé eso y he tenido dos. Yo no, 47... No, a los 47 ya he dejado de contar en meses. Deja de contar en meses, sí. A los 2 años más o menos. Yo lo del tiempo lo llevo mal. O sea, yo sé que el próximo mes es junio, pero si me dices cuánto queda para junio, tengo que mirar el día. A ver, el sábado. Porque spoiler, para son que casi me digas, 4 años. Tienes, por ejemplo... Tienes que hacer algo el día 6 de junio. Y yo digo, bueno, todavía queda, estamos en mayo. Es una mierda esto, ¿eh? Yo sigo en febrero. Y por eso necesito calendarios físicos que mirar, tenerlos delante para contar los días. Porque si no, yo voy a ir a ver la. Voy a ir a ver a Hoz en concierto a finales de junio. Perdón. Es como dentro de 3 años. Eso no existe. Yo estaría igual. Temporalmente eso no existe todavía. 32 días. Y ahora mismo, pues tengo mucha miedo. En algún momento vamos a tener que hablar de cómo hay mucha gente en este grupo que podría perfectamente estar diagnosticada con TDA. Bien, vamos a ir con el capítulo de esta semana de... Mucha no sé, yo sí. Yo estoy contando la mitad casi de este grupo. Lo tengo muy claro. Sea quien tres acusaría. Ya está. Partiendo de esa base... No tiene pensado el cabrón sea que tres. Pero a ver, yo no valgo cuando mi psicólogo me ha dicho: tienes todas las papeletas para tener TDAH, así que. Bueno, ya hemos spoileado uno, faltarían dos. Da igual, la cuestión es que. Esta semana en La Primera Luz. Antes de nada, un mensaje de nuestros sponsors. Chepecu, Neutral Maps y mapas oficiales. En realidad soy yo sponsor de ellos porque les damos nosotros dinero. Música de Adrian Von Ziegler, Michael Gelfi, Philip Melvan y Critical Role. No estamos afiliados con Critical Role o Wizard of the Coast. Entonces, ¿por qué se llevan mi dinero? Bien, 22 de Cuen Pilar. 22 de Cuen Pilar del año 892. Toñi, céntrate, que esta sesión es importante. El encontronazo con Ceniza, la líder de la hermandad del Águila Rubí, hombre guapísimo, en el que Senda ha conseguido hacerse entender y encontrar suficiente compasión y empatía. La hermandad del Águila Rubí. He dicho. He dicho otra cosa, no te preocupes. Se te ha olvidado del Águila. ¿Sí? Vale, bien, pues... La hermandad de la que usted me habla, dirigida por la Asimar Ceniza, os ha llevado al final a obtener un grupo que, si no bien de aliados, es de no enemigos en vuestra operación de vaya moto ha pasado, de infiltrarse en la bóveda de la Asamblea Cerbero. Os van a dejar en paz y parecen hacer la vista gorda conforme habéis ido hacia allí en algún momento. A concertar una cita con el maestro Friedrich, uno de los dos magos que supervisan el trabajo en la bóveda en general y cuyo punto de operaciones es el quinto nivel de la fortaleza subterránea. Este mago de la asamblea os ha recibido con sus 4 piernas mecánicas unidas al torso, una sonrisa que os ha helado la sangre y habéis decidido que ante esta perspectiva lo suyo es mandar abajo a Roxanne, Perseverancia y Adriel, que es la mejor decisión como grupo. El resto de vosotros, mientras tanto... ¿Hemos tenido mejores ideas? Ajá. Quizá no peores, pero hemos tenido mejores. Habéis tenido una idea que ya también es innovador dentro de lo que viene a ser la energía. Wow. Hoy tengo una energía yo. Oye, vengo yo con una energía. Dicho esto, el resto os habéis ido mientras tanto a visitar la tumba de Silmei, que es una atracción turística para el resto en este momento. El descenso por la bóveda os ha permitido ver parte de las defensas de esto.
y mientras bajabais por los niveles de los almacenes de materiales arcanos, los registros de documentos, la biosfera planar, la cámara de objetos arcanos y, en último lugar, el estudio de criaturas mágicas, habéis recabado toda la información que podíais sobre defensas, runas que activan puertas y elementos similares. Y es ahí, en esta sala final, donde un ángel con las alas cortadas en una de las prisiones, una entidad hecha de carne, sangre y vísceras, atada con cadenas, se encuentra en otra, es donde habéis descubierto que el maestro Friedrich esperaba poder quedarse con Adriel. Tras mostraros a Neria, una de estas otras personas con el rostro de Adriel, siendo transportada hacia una de las prisiones de esta habitación hexagonal, con varias prisiones que recordemos son de como de cristal en forma triangular. En este lugar, dos magos que también trabajan aquí, que se presentan como Eruana y el maestro Andaer, os observan con una mirada inquisitiva, mientras una misteriosa mantarraya, cuya tripa tiene el aspecto del cielo estrellado, flota por el techo de la habitación. Aquí es donde lo habíamos dejado. Y en este momento, Adriel, Roxanne, Perseverancia. Mario, ¿te puedo hacer un apunte? Sí. Sigues diciendo mal el nombre, es Andaer. Andaer, de acuerdo. Vale. Por lo que sea, no, por lo que Andaer, sea. Andaer, es Andaer. Andaer. Es leviosa, no leviosa. Exacto. Ya está. Por favor, continúa haciéndonos la vida más difícil. Eso cada día y también en el raje. Veis al maestro Friedrich, mueve un par de pasos hacia adelante. Veis el retumbar del metal contra el metal cuando las patas metálicas se acercan. Bueno, señorita Vilent. Ha sido un placer que traiga hasta aquí a este individuo. No era ni mucho menos mi intención. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? Pensaba que esto era claro en todo este asunto. Aquí estudiamos a criaturas, seres con capacidades arcanas, extrañas, anómalas, cosas que no podríamos encontrar en Exandria con facilidad. ¿Me está diciendo usted que esto es casualidad? Pues no se lo va a creer, pero sí, no pretendo dejar aquí a mi lacayo, como puede entender. Forma parte de mi séquito de seguridad. Y esa persona también, y señalo a Neria. Haz una tirada de Deception. ¿Dónde está? A ver. ¿12? Bueno. Friedrich ha sacado 12. Casi mira, dice. Tengo que estar escuchándolo mal. Después de todo, la señorita fue atrapada cometiendo actos de terrorismo contra el Imperio Duendaliano, destruyendo cosas de un proyecto importante de la Asamblea. No creo que alguien que está a sus órdenes... ¿Qué está insinuando, señorita Vilent? Se nos escapó hace unos meses y tenemos que castigarla como corresponde, según las normas de la familia Vilent. Me temo que en este caso no puedo hacer eso. Después de todo, no está en mi jurisdicción liberar a esta persona. ¿Y de quién está? Me temo que solo alguien de la asamblea de uno de los archimagos podría hacerlo. Y no sé yo si iban a querer, después de todo. Dame un segundo que miro un nombre para no equivocar. Después de todo, Archimaga Balaron. Paralon. No está en la
No creo que esté por la labor de dejar pasar la oportunidad de poder explorar más las capacidades de un alma fracturada. Me traes sin cuidado eso que estén estudiando ahora mismo. Forman parte de mi séquito y no me voy a ir sin ellos. Y si quiere, puedo darles a cambio algo que también parece que tienen cierto interés por él. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esos cristales de la prueba de la del mal ancestral que ha comentado antes. Curiosamente me estoy encargando yo de buscar esos cristales. Y quizás en mi camino podría encontrarme alguno que podría donar muy gustosamente a la asamblea. Voy a decir que me hagas una tirada de persuasión en desventaja. Uf. Vale. Dale. Persuasión. 16. Nice. Es cierto que los cristales nos interesan. Sin embargo, esta persona tiene propiedades únicas que son extremadamente valiosas para el imperio. En este momento ves como el que se ha referido como maestro Andaer interactúa en esta situación. No tengo claro qué está pasando exactamente aquí, pero me temo que aparte que está pasando una bandada de motos, vale, ahora una jauría, parece. La situación es complicada, ¿de acuerdo? Por lo que sabemos, el individuo que va con usted, señorita Vilent, es un miembro de una facción de gente encargada de realizar diversos crímenes contra realmente todo el imperio, igual también gente de la de Yorjas. Uno de ellos, aparentemente un miembro de esta organización de gente, está ayudando a la Gran Dragona en el este. Hay señales de que uno de ellos, el líder de este grupo, un Dalaun Rae, está preparando un arma en Roxxona con la ayuda de investigadores. Me temo que se trata de un grupo de gente extremadamente peligrosa. Por lo que dice, desde luego sí, parece que son peligrosos, pero precisamente yo no ya tengo a estos dos que ya no forman parte de este grupo y estoy precisamente teniéndoles como usándoles como trabajos para mi familia a cambio de no meterles en la cárcel o no a llevarles ahí a la están totalmente bajo mi control y no van a hacer nada mal. Los demás ya no tengo ni idea. Haz una tirada de decepción en desventaja, vale. Porque la primera han visto cosas que no les han gustado mucho. Están bastante hostiles. Me has dicho decepción, ¿verdad? En desventaja. ¡11! ¡11! ¿De acuerdo? Un segundo. ¿Ves cómo Andaer parece empezar a relajarse? Pero Friedrich parece extremadamente tenso en esta situación. Perdón, vamos a ver un momento. Incluso en esta situación, la asamblea tiene derecho a gestionar como quiera a aquellos criminales que cometen un ataque contra el imperio. Eso es ley.
Dicho esto, si no ha venido usted por esto, ¿por qué ha venido entonces en concreto? Precisamente quería para hacer un estudio sobre la prole del mal ancestral, que es lo que me interesa saber. Más información sobre ellos, dónde encontrarlos. Lo que hiciese mi lacayo no me trae sin cuidado. Y desde luego no me voy a ir sin él. Me temo que en lo que respecta a Neria, no hay mucho en lo que pueda usted hacer, señorita Vilén. Pues de todo, ahora mismo es propiedad de la Asamblea y por tanto debería usted dirimirlo con alguien que tenga la potestad para sacarla de aquí. Desde luego no es algo que vaya a suceder hoy. Dicho esto, entiendo que los términos en los que estábamos operando no eran los mismos. Igual hubiéramos tenido que ser más claros en el comienzo. Dicho esto, ¿puedo ofrecerle aquí ahora todos los documentos que quiera respecto a su investigación? Información importante, localizaciones de estos seres. Y 100.000 piezas de oro a cambio de Adriel. ¿Qué parte de que no me voy a ir sin él con no ha entendido? Empieza a caminar amenazadoramente hacia adelante. Me pongo delante de ella. Ves que empieza a alzarse mientras ves como en una de las esquinas, que no te habías fijado hasta ahora, un golem con aspecto muy amenazador empieza a incorporarse. Y en ese momento Andaer levanta un llavero. El golem se empieza a apagar. ¡Ay, como los bebés! ¿Qué runa tiene el llavero ese? ¿Me quedo con la runa? ¿Es la misma runa que usó para apagar otros golems? Este es increíblemente distinto en el sentido de que este concreto es una estructura rúnica extremadamente compleja. Te voy a decir que para este en concreto, que no tiene nada que ver con la mayoría de ellos, necesitas una tirada de arcana bastante alta para poder memorizar esto en concreto. Dios. 12 no es lo bastante alto, ¿verdad que no? No, no lo es. Me temo que para este en concreto. Estoy mirando el llavero y el golem y a esta gente y a Adriel y a Roxanne y a el gilipollas y al llavero y no. Ves como en este momento Andaer dice: Friedrich, vamos a calmar. Claramente, si esta persona no tiene que estar aquí, no ha cometido ningún crimen, no vamos a atrapar a una persona inocente. ¿Verdad? Friedrich se gira. ¡No seas necio! Con dos de ellos piensa lo que podríamos hacer. Piensa las conexiones que podríamos... Ya. Pero no es el caso. Eruana interviene. Creo que en esta situación lo mejor que podríamos hacer es disculparnos aquí con la señorita y sus... Y con esta persona. Siento mucho las molestias. ¿Vuestros nombres? Irachu Cuchillos. Ajá, el tuyo. Gira hace un momento hacia Adriel. Frederick lo sabe. Di mi nombre, Frederick. Tienes que ser... La verdad es que... Es... poco lo que sabemos de vosotros. Lo has dicho hace menos de un minuto. Después de llamarme cosa en repetidas ocasiones, quiero que pronuncies mi nombre clara y despacio. Porque probablemente en algún momento de tu vida sea lo último que pronuncies. LOL. Así que practica. ¿Estás amenazando a un miembro de la asamblea? ¿A un mago? De alto poder. A ti. Ay, no se os puede sacar de casa. No se os puede sacar de casa. Creo vamos a calmarnos todos. ¿Ves cómo el primero que ha faltado el respeto aquí a alguien es usted. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo, señorita Vilén. Friedrich, no todo es un sujeto de estudio. No todo es algo que diseccionar y partir. ¿Vale? Siguen siendo personas.
Me doy la vuelta y me dirijo hacia Neria. Vale, ves que Neria está en plan, está ahora mismo Erwana la tiene agarrada del costado. ¿Está consciente? Está consciente, débil pero consciente. Está viendo toda esta situación en silencio. Oh, no. Es débil, maldita sea. ¿Cómo estás? Sobreviviré. Tienes que hacerlo. Hemos perdido ya dos, ¿no? ¿Cómo va la misión? Me temo que en este punto Adriel, estoy suponiendo, me temo que Neria sigue siendo una criminal que tiene que ser escoltada a su cárcel, a su prisión, y que siento las molestias, siento que sea... No es una prisión, es una biblioteca privada. Me temo que este nivel es de contención. ¿De contención de personas? Porque un criminal tiene que quedar a disposición del imperio. Esto es parte de la disposición del imperio. No de un ejército privado. Me temo que estás confundido en el sentido de que la asamblea es parte de... Es parte gubernamental del imperio. ¿Frederick es parte del imperio? ¿Crees que Frederick va a hacer lo que el imperio desea o lo que la asamblea desea? La asamblea y el imperio es parte de lo mismo, me temo. Empieza a acompañarla hacia la... La sujeto. Hacia la persona. Ves que la situación se tensa, ves como de repente Andaer responde con... Agradecería que soltase la mano de mi esposa ahora mismo, si no me voy a tener que ocupar de esto de una forma menos pacífica de la que se está resolviendo ahora mismo. Pero Neria es la esposa de... No, creía que habías agarrado No. Claro. No. O sea, Neria está apoyada en... Se la están intentando llevar, ¿no? O sea, Erwana está sujetando a Neria y intentando llevar ahora mismo. Cojo de la mano a Neria. Vale, hay tensión pero no hay amenaza, ¿vale? Es como... Y Neria en plan de... No la líes aquí ahora. Esto va a ser mucho peor. Frederick, lo que quieres de Neria es información, ¿verdad? Me llamo Frederick. No Frederick. Bueno, ese he sido yo como persona que lo he pronunciado mal sin querer. Adriel puede haberlo pronunciado mal y le encajaría increíblemente realmente. Sí, no creo que haga nada anyway. Pero lo que quieres es información, ¿verdad, Freddy? Sí. Y vosotros queréis un criminal. Y miro a Erwan. Los ojos grises casi de esta... Azules casi grises de esta persona se clavan en los tuyos. Me temo que no sé qué clase de información puedes darnos que pudiera ser lo suficientemente importante. Me temo que... El maestro Frederick ha dicho muchas cosas que son indebidas, pero sí que es cierto que nosotros aquí no tenemos la potestad de liberar a un preso del imperio. Por mucho que le pese a Frederick, tampoco tiene el poder ni el conocimiento. ¿Qué facción has asumido que somos? Porque no tienes ni idea. ¿Quieres tenerla? Aine. ¿Queréis a la persona que trabaja con la dragona? Sabemos su nombre. Lo sé, otra cosa es que tengamos acceso hasta ella. Ella. ¿Podéis llevaros a Neria? ¿O podéis conseguir a Aine? Me temo que a menos que aparezca aquí mágicamente de repente y sea apresada, esta persona no nos va. ¿Se pueden teleportar aquí? No. Es tu oportunidad. Miro a Erwana.
¿Queréis la criminal que trabaja? ¿Queréis la criminal que trabaja con el dragón? Señaló a Aine y a mí. Somos la clave. ¿Queréis más información de esa facción y de otra? ¿De uno de los miembros? Somos la clave. No es... me temo que no es esa información la que nos importa realmente. Andaer responde con... veréis. No, lo que estamos interesados es en... el hecho de que Adriel y... resto de esto, de este grupo de gente son todos... fragmentos del alma de la misma persona, del líder de este grupo de gente, el fue llamado Aunrae, y como estos fragmentos tienen su propia personalidad y vida, y es un estudio de la magia temporal y la magia que, con la que operan en Jorjas. Sí que necesitáis información. Lo estáis mezclando todo. Repito, ¿preferís a Aine? O a Neria, porque hay una tirada de información. Hazme una tirada de persuasión. A ver. Ta. Persuasión, persuasion. Menos uno. Ta. Menos uno. 16. 16. Boot. Vale. Voy a usar mi reacción para corregir la línea temporal y que sea un éxito automático. De acuerdo. ¡Hostia! Ok. ¿Veis durante un instante el chisporroteo de energía que de una mancia por el cuerpo conforme la energía temporal se aleja de Adriel? Y Adriel cae al instante de rodillas al suelo, agotado, en este momento en el que, como te mira, ves la mano de Neria. Conforme caes al suelo, Ok. Un segundo. Eso sí, no les veo convencidos. No, ya te digo, de entrada no parece que iban no a estar convencidos, pero de repente, vale, la situación se corrige al instante hacia un escenario más favorable al que quieres. Cuando ves, pero ves a la vez como esta descarga de energía mágica visible para todo el mundo en el proceso. Ves como esta gente reacciona al instante. Ves como el golem vuelve a activarse automáticamente y permanece en stand-by viendo, esperando. Y en ese momento ves como anda, eres como vale, mira, entendemos la situación y estaríamos más que dispuestos a intercambiar a Aine por Neria si fuera necesario. Después de todo, tiene más valor para nosotros luego, pero no tienes una forma de traer físicamente a esta persona aquí, ¿no? Sí. Nunca lo sabrás. Estamos... ¿Es un sí o es un no? Temo que si lo pones en esos términos tan taxativos, no podemos... Puedo traer a Aine. De una forma u otra. Más. Necesitamos a... Sabemos que en determinadas ocasiones podéis materializar la forma temporal de cualquiera del resto de vuestro grupo en presencia de... Neria nos ha contado varias cosas interesantes de respecto a varios temas, pero me temo que en esta situación lo único que podemos decir es que si no está aquí físicamente Aine, no podemos ni siquiera contemplar esta posibilidad, ¿vale? No queremos haceros daño, no queremos... Recuérdame de qué se acusa Neria. Destrucción de propiedad de la asamblea, asesinato de el asesinato de tres miembros de la asamblea.
Y creo que con ello se considera más terrorismo hacia el imperio. No son crímenes menores. Miro a Neria intentando averiguar si es verdad. Se encoge un poco de hombros en plan de... Te echa la mirada de... Había que hacer lo que había que hacer. Vale. Miro a Neria. ¿Tiene sus cosas? Veo si tiene alguna mochila, algún zurrón o algo. Aquí a mano, desde luego, no. Creo que... La miro. Creo que podemos llamar a... A Ine. ¿No? En algún momento he convocado su forma, pero... aquí dentro no funciona, Adriel. Podemos intentarlo entre los dos. O podemos ir a una sala escoltados e intentarlo fuera. Es como... Hay otra vez miradas de tensión en el grupo. Neria no sale de aquí. Bajo ningún concepto. Las esposas funcionan igual. Preferimos que no haya tantas opciones. Es un lugar seguro por algo. Dicho esto, creo que... y entenderás que es prerrogativa mía, dada la situación. Daer. Que pueda dar por terminada esta visita turística. Daer asiente un poco. Y Eruana hace por quitarte a Neria del todo. Neria te mira y es como... Te mira con ojos de... Espérate, no la líes. Mientras empieza a echarse hacia... Empieza a moverse hacia el lado. Más o menos voluntariamente hacia una de las... Hacia una de las cárceles. O prisiones. Aunra es un pelele. Yo soy el que tiene la información. Hace una tirada de... Voy a decir que de decepción. En cierto sentido. Decepción. Otro menos. En ventaja te voy a decir, de hecho. Mejor. Porque era un 1. Oh, no. Tienes que hacer. Bueno, de hecho. No, ahora es un literal. No, ahora es un literal 1. Wow. Ok. Vale. En ese caso voy a. Es que así dice. Por favor, hemos visto. Tenemos informes de lo que está construyendo en el. En Roxona. Me temo que. Saco un librito. Lo que no sabéis es esto. Dude, voy. Llevadme a mí. Voy a ir con Adriel. Le voy a agarrar el brazo y le voy a decir, ¿qué estás haciendo? Te había conseguido que no te fuese. Está, lo susurro a... Sí, tal cual, pero ves cómo Daer responde con... no sé si estoy entendiendo bien. ¿Te estás ofreciendo intercambiarte por Neria en todo este asunto? Sí. Se quedan mirando. Neria pone cara de... Coño, te pasa. Sí, tal cual. Ves los ojos muy abiertos en plan... Hazme, te voy a decir que me hagas... Ante eso, una tirada de persuasión normal, que ahora mismo deberías tener desventaja porque tienes 3 niveles de exhaustión. Sí. Estoy dando ventaja, así que normal. Nada, 3. Me temo que
Conforme lo dices, ves que no parecen nada convencidos hasta que Eruana responde con: de verdad, no tenemos la potestad para liberar a un preso del Imperio. No es una tarea que podamos hacer. Ya, hablaremos con quien sea necesario. Hablando con quien sea necesario. El momento en que nosotros recibamos un informe firmado de la Asamblea, no hay ningún problema en liberar a esta persona. O sea, estamos trabajando bajo las órdenes del Imperio. Esto no es un proyecto ilegal de ninguna manera. De acuerdo, yo os creo y mi compañero también os acabará creyendo. Va a estar todo bien y nos vamos a encargar de todos los papeles que haga falta para liberar a... De acuerdo. A quien es nuestra compañera. Maestros, si no os importa, voy a acompañarles yo hasta la salida. Si pueden ustedes discutir otra vez. Es que la otra vez lo dice muy bajito, apenas lo oís. Conforme sale, empieza a caminar. Si no os importa acompañarme. Claro. Gracias por ello. De acuerdo. Subid conmigo. Empieza a acompañaros de vuelta. Y cuando salís de la habitación y empecéis a subir por el... Por esto veis como la mantarraya hace... Y un... Empieza a moverse hacia vosotros. ¿Se ha desactivado? No. Es como... La mantarraya está arriba flotando todo el rato, ¿no? Pero hace así, hace un ruido más como de tristeza que no sé imitar yo con corrección, lo siento. Lo siento, Leticia, te he fallado hoy. Intentaré no apagar la mantarraya la próxima vez. Ojalá lo se vaya lleno. ¿Veis cómo se queda un momento flotando y dice: ahora vengo, no te preocupes? Te queda, espera aquí. Te queda parada, flotando. Y empezáis a avanzar por los pasillos. Eruana empieza a hablaros mientras os estáis yendo. Lo siento mucho, esa situación ha sido extremadamente tensa, más de lo que debiera ser la situación. ¿Siento un malentendido, señorita Belén? Sí, desde luego ha sido un malentendido. No me esperaba que tuviese que pasar por esto. Pero gracias por entender la situación y por ayudarnos. Ya. Entiendo que tiene que ser complicado ver a alguien que... conocéis en una situación como esta. Bastante. Lo es. Es... Neria, si os vale de algo, Neria ha sido muy colaboradora en el proceso de darnos información sobre lo que necesitamos, y las pruebas han sido, en lo que a Andaer y a mí respecta, bastante voluntarias. Dentro de lo que es la situación, es una situación comprometida en la cual no tiene mucha libertad de decisión, pero... ¿Cuál era la opción? Si nos daba esa información, era: no pasa nada, Neria, tranquila, golpecito en la espalda, aquí tienes la comida. Me temo que no. Entiendo. Pero dentro de eso, estamos intentando también mantenerla con vida. No, lo que necesito es decirte para dormir por las noches. Sigue avanzando en silencio. Ahora sí, mientras empecéis a seguir subiendo. Después de un par de plantas, mientras estáis avanzando hacia la superficie, voy a comentar con... De todas formas, Adriel, te recomendaría que en general... No me toques, no me hables, no se te ocurra recomendarme nada. ¿Sabes por qué la tortura no funciona? Porque hacen lo que quieran. Estáis experimentando con una persona. Y todo lo que le he dicho a Frederick, vas a estar muy cerca. Entiendo lo que dices. Lo único que te digo es que tengas cuidado hasta donde sé. La forma de Neria es extremadamente inestable. Y... probablemente también te pase a ti. Si tienes síntomas en algún momento o algo, estamos estudiando cómo evitar la desintegración del alma. ¿Estás interesado? Bueno, porque Frederick, te daré una medallita. Conforme llegáis hasta la planta superior, hasta la primera planta,
Siento que la situación haya sido cuando, así, pero... Perdona, cuando pasamos por la planta donde están los archivos y esas cosas... Ajá, sí. Quiero intentar fijarme... Si estamos todos en plan incómodos, no mirándonos unos a otros, o si Adriel está en ese momento echándole bronca a esta pobre señora, quiero fijarme si se ve cómo está guardada la información, si hay los típicos archivadores, si están por orden alfabético, no sé, esas cosas. Hazme una tirada de percepción, te voy a decir que en ventaja, porque en ese momento se está peleando con Adriel y demás, está despistada, tienes tiempo suficiente para mirar la habitación, básicamente Adriel te está ayudando en esta situación. Hace menos una hora que entraron, sigue teniendo. Sí, vale. Sí, aún así... Percepción. A no ser que se haya disipado en algún momento mientras bajaba. No se ha disipado. Disipado no se ha disipado, pero ha pasado una hora. 26. No ha pasado una hora todavía. 26. Es el máximo que puedo sacar en percepción. Es un 20 natural, además. Ok, vale. La organización de este nivel es... un catálogo alfabético de temarios en general catalogados por dentro de secciones. Ves que hay una parte en la que pone, literalmente, ves que tiene un código que identificas rápidamente como una abreviación del CEMNIO para decir... me he tenido que sacar la asignatura de biblioteconomía. Por eso te digo, esto es una versión abreviada en la cual claramente ves que están casi por temas, ¿no? Localizaciones... Arcanum, personaje, personas, perdón, en general, están extremadamente catalogados de una forma bastante pública para lo que es este lugar, pero entiendes que la privacidad la otorga la localización. Son nerds y los nerds necesitan las cosas organizadas. Hay como cuatro nombres para las cuatro formas de organizar una biblioteca y sabes cuál es el que tiene. Eso es. Dicho esto, que sepas también que con esa cantidad te daría tiempo a ver que de las cuatro estatuas que hay en esta sala, dos de ellas, la que están conforme entrarías en este lugar a tu izquierda y la que estaría en la pared opuesta... ¿Entraría en este lugar? Sí, conforme entrarías. ¿De ida o de vuelta? Conforme entrarías en este lugar para accediendo por la puerta que hay, por la única puerta que hay, ¿vale? A mano izquierda en tu propia pared. Vale. Tendrías una que es claramente un golem. Ajá. Y otra que estaría en la pared opuesta, en la derecha. ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea, esto es una habitación rectangular, así que esquina inferior izquierda, esquina superior derecha. Ambas son golems. Uh-huh. Y te darías cuenta... Bueno, es un 20 natural y es un 26. ¿Ves que los golems en sí están colocados sobre mecanismos? Que también te parece haber visto en algunos de los otros golems. No los que están patrullando activamente, pero sí los que están inactivos en general. Vale. Parecen tener mecanismos que podrías operar para obstruir y o ralentizar el proceso de lo que sea que hagan las piezas en sí. No te ha dado tiempo a estudiarlas, pero dirías que hay mecanismos que parecen tener que ver con la operación de los golems. Ok. Además de los mecanismos para activar o no a los... mediante runas. Ok. En este punto, seguís subiendo. Llegáis hasta la primera planta donde Ruana os mira y dice: siento el malentendido y espero que tengan ustedes un buen día. Gracias. Ya volveremos con los permisos que hagan falta. Uh-huh. Y empieza a descender conforme os deja fuera de la entrada. Mientras tanto, con todo esto de por medio, vamos a ir con el grupo que está en la... que se ha ido de excursión. Uf, la situación ha sido tensa. El resto estáis en la... estáis viajando hasta el cementerio de la ciudad de Blitzgarden. Viajando, es tan grande la ciudad. Hoy tengo los verbos extremadamente mezclados. ¿Vale? Que estamos realizando una excursión. Yo de ti estoy ahora mismo pensando muchas cosas. Metiendo un viaje. Un viaje le voy a meter yo a alguien hoy. Bien. Conforme llegáis al pequeño cementerio que hay en Blitzgarden, no os lleva mucho rato encontrar un par de tumbas.
que se encuentran localizadas en una zona apartada del cementerio. De hecho, hay un pequeño banco en una zona con árboles en la cual estas tumbas quedan casi que en las afueras del cementerio. Veis que hay una pequeña zona donde está recogida hay un pequeño banco en el cual está justo enfrente de dos tumbas. Una de un par de ellas que son muy elaboradas, la palabra, no encontré la palabra. Ves una tumba con un ángel que parece estar casi que sollozando, y al lado una segunda tumba más humilde con lo que parece ser menos abalorios, más... Hoy las palabras me están costando. Menos ornamento en general, con aspecto simple, una buena tumba buena, de la que claramente alguien se ha gastado dinero en la losa, es grande, pero está mucho menos trabajada. Pero no tiene un puto ángel. No tiene una buena calidad. Ajá. Conforme te acercas, ves que la tumba más simple es de Elvea Peregrina. Y al lado la tuya. Peregrina. Perdón. Y ves como en la tuya Silmei pone debajo un "que las estrellas te guarden, jamás te olvidaremos". La del Bea simplemente pone la fecha de la muerte, que es la misma que la tuya. Esta peña está ayudando a secuestrar gente y aún así me parece esto peor. Yep. Está de muy mal gusto. Yep. A ver, hace así. En la foto de tu hermana le envías una foto, te imaginas. Buah, eso es. Tío, si existieran los móviles. Para hacerle esa broma a tu hermana, tío. A ver, ese es un artífice solo para este momento. El vea respondiendo: son las 5 de la mañana, what? Espera, ese es mi nombre. Tres llamadas perdidas. De acuerdo. Ahí estáis el resto del grupo. Uf. ¿Qué tipo de ángel es? Parece ¿Es un ángel... ángel bíblicamente. Sí. Bíblicamente. Es bíblicamente incorrecto, sí, incorrecto. Sin duda, sí. Ok. Al menos está limpia la de mi hermano. Ambas están bastante cuidadas. Es que yo llego allí y me veo la mía y me veo la de mi hermana y creo que me indigna más la Normal. Diferencia que el hecho de que tengamos putas tumbas. Y con razón. Sí, las tumbas están impolutas, de hecho. Hay flores. Antinaturalmente impolutas, ¿vale? Vale, o sea que... Hay flores en ambas. Ok. ¿Pero son igual de bonitas? ¿Es el ramo igual de grande? Sí, parecen ser dos ramos idénticos. Hacer un druidcraft de dos flores así. Las voy a coger, pero estoy muy distraída mirando las tumbas. Cojo las flores, pero me quedo delante de las dos. Mirándolas. A una y después a otra. Y al ángel. Y cómo probablemente estén cuidados de manera mágica. Cómo puede que la vida de las flores cortadas que estén puestas en ambas tumbas también
se haya visto alargada de manera mágica para que dure más. Y me vuelvo al resto que supongo que son Maya y Senda. Y Bren. ¿Viene también? Es que no sí, lo sabía. Sí, Bren está aquí. Pobre Aitagi, que no. Se ha metido en todo el drama. Me he acordado de que existes. Toma. Pero has dicho mal mi nombre. Sí, un poco, pero no pasa nada. Bueno, progreso, no supongo. No pasa nada. Un poco. Pobrecito. ¿No os parece muy artificial? Partiendo de la base de que no estás dentro, yo creo que sí. Todo parece un poco irreal, ¿no? Extraño. Pero, aparte del hecho de que es mentira, estoy bastante segura de que estoy viva y bastante segura de que mi hermana tampoco se murió ese día. Que supongo que la fecha coincide con... Es exactamente el día de los ataques. Sí. Y que hemos estado viviendo 10 años en Gringolir, así que obviamente es una farsa, pero ¿creéis que vienen por hacer el papel de padres apenados? Sé 100% una cosa, creo que la decirme. No sé cómo interpretar esa parte. Parece bastante indignante. No, no hay manera de tomarse esto bien. No sé si siquiera le comentaría esto a Alvea. Ni por carta ni en persona. Tampoco creo que le importe, pero en el fondo, si yo fuera ella, al menos me molestaría. Voy a cerrar la ventana. Del cementerio. El cementerio se cierra. Es una ventana metafórica. La gente en mi calle no sabe hablar como personas normales. Tienen que... ¿Calle o el resto de verdad? Sí, también. En todo el pueblo entero. No sé por qué he dicho eso con la voz de Senda. Senda sabe facts. He visitado 5 ciudades y una es Barbate. Y una de ellas es Barbate. Eso es una cosa muy Senda. Yo no se lo diría a mi hermana pequeña. Creo. Tampoco sé cómo empatizar con el teatro. No creo que pudiera. No creo que pueda. Ni siquiera. Siendo yo la que está ahí puesta y mi hermana a mi lado y esa estatua. Me duele ver eso. Y me parece hipócrita y me... Y me da mucha rabia esto. ¿Qué se te pasa por la cabeza para llegar a esta situación? ¿Qué te puede llevar como
como padre hacer esto. No sé si me creo que de verdad piensen que estamos muertas. No tengo referencia sin May. No, esto es nuevo para mí. Ni siquiera sé qué aspecto tiene una tumba normalmente, pero... Bueno, pero sé, aquí tienes unas cuantas para verlos. Perdón. Sé lo que es un hijo. Sí. Si tus padres en algún momento sintieron por ti lo que puedo sentir yo por los bebés de Eritania, los que apenas he visto 40 veces. Quiero pensar que realmente creen que estás muerta. Quiero pensar que realmente si vienen aquí y hacen esto, no es a sabiendas de que están mintiendo. Quiero pensar que la gente tiene salvación. Ya. Yeah. Pero en ese caso, quiere decir que en el camino de todo el papeleo y la burocracia que conlleva buscar a una persona, alguien perdió esos papeles o los quemó e impidió que esa información llegara a quien tuviera que llegar para decirle a mi madre que sus hijas la estaban buscando. ¿Y por qué harías eso? ¿Quién querría evitar que mis padres me encontraran o que yo los encontraran, que nos reuniéramos? Pero la respuesta no puede ser buena. No, pero tampoco tiene que ser compleja. Si algo he aprendido viajando con vosotros es que una sola persona dispuesta a hacer el mal tiene mucho más poder directo que una que está dispuesta a hacer el bien. Solo hace falta una persona para perder esos papeles. Solo hace falta una persona para convencer a otra de algo. Solo hace falta una persona para prohibir todas las religiones. Yeah. Tú eres importante, Silmei. Claramente. No hace falta haber vivido más de 2 años para saberlo. Con que haya una sola persona malvada que quiere ocultarte o utilizarte o dañarte de alguna forma es suficiente para hacer muchísimo daño. Creo que más que importante es que el proyecto en el que estaban trabajando no quieren que salga a la luz. No querrán que se sepa que hay gente que hizo experimentos con niños y que estamos... Algunos sobrevivimos y estamos por aquí sueltos con... Vete a saber qué. Ocultarte, pues. Cosas dentro. Alrededor de tus padres hay gente con suficiente poder para eso y para mucho más. Lo sé. Sí. Realmente lo sé.
Ahora lo sé, claro. Con eso de... Por lo visto viven... en la bóveda y eso... pues... tendrán mil ojos encima. Una buena manera de tenerles vigilados, supongo. Pensando bien, también, y que no sea algo que hayan elegido. Porque les convenía más que nadie les juzgara fuera de la asamblea. Por lo que pueda valerte. Yo soy la viva demostración de que no eres tus padres, ni lo que te han hecho, ni lo que decidieron, ni sus errores, ni su maldad, ni su... Eres tú, eres Silmei. Y eres tus actos y lo que decidas, y cómo tratas a los demás, y los hoyuelos que se te ponen cuando sonríes, y todas esas cosas. Tampoco eres esta tumba. Ya. Yeah. No. Si yo hubiese elegido mi tumba, no habría puesto un ángel. La verdad. Una constelación, una placa de mármol con algún tipo de constelación dibujada, ¿no? Quizá. Es muy bonito. Si me muero, me hacéis una cosa de esas. Puedes elegir tú la constelación, Maya. No estoy diciendo que vaya a morirme mañana. A lo mejor es dentro de 100 años. ¿Cómo sentís respecto a la muerte? Mal. ¿Qué? No, pero en plan así en 5 minutos. Si yo me muero, no es lo mismo que soy una persona que no tiene un... Claro. Ya, pero eso le dije yo a Adriel y me dijo que me fuera a la mierda, básicamente. Ajá. Eso ya lo he intentado, ¿vale? Ya he mirado ese tema. La muerte es muerte, el vacío. Dejar de estar y de poder respirar el aire puro y escuchar los árboles rozarse y yacer con alguien a quien amas y mirar una plaza de mercado llena de gente. Fatal, nada, gracias. Nada de todo eso para siempre. No apruebo esta conversación. No. Le jodan a la muerte. ¿Sabes qué pasa también? Que si morirse es dejar de existir completamente, tampoco lo vas a echar de menos, porque no vas a estar. Así que para qué llorar, ¿no? ¿No querrás echar las cosas de menos antes de perderlas? Y cuando ya no las tengas, tú te va a importar porque no vas a tener sentimientos. Ni... Ahora mismo echo incluso de menos las cosas que nunca conoceré. Echo de menos este mundo enorme y maravilloso dentro de 500 años. Incluso si nadie nos mata por el camino y la muerte gris no sucede y derrotamos a todos nuestros enemigos, vivimos vidas largas y prósperas. ¿Qué pasa con todo lo que no vas a vivir? Nada. Eso es la parte bonita de la vida. Lo que quieres con... No importa lo que venga después. Mientras te dejes tú con lo que tú estés. No estoy convencido. No estoy convencido. Quiero vivir hasta que me aburra. Hazlo. Hay demasiadas cosas que no he hecho.
Estoy segura de que vas a poder hacer muchas. ¿Hay una tumba? No. Yo también vivía aquí, eso es verdad. Y un apellido parecido a Estrella. Y una... Lo busquéis durante un rato en la... En el cementerio. Miráis los alrededores, miráis las tumbas de allí. No hay menciones ninguna a Estrella o Anya. Después de dar la vuelta, otra vez quiero sentarme un momento en el banco ese que tiene delante las tumbas nuestras. De acuerdo. Mientras... ¿Quieres hacer algo ahí? ¿O... Sí, seguir hablando. Vale, vale. Vale. No sé. No sé qué va a pasar cuando llevemos a cabo el plan. Y no sé qué va a pasar cuando probablemente vea a alguno de mis padres. Pero estoy muy nerviosa y muy enfadada. Y no sé si es la mejor ninguna de esas dos cosas son buenas para la acción. Ninguna de esas dos cosas son buenas para la acción. Ya. Estaremos contigo. Y te ayudaremos. Gracias. Hay muchas emociones mezcladas y peleándose en mi cabeza. Me gustaría tener la esperanza de que estas dos personas no sean intrínsecamente malvadas y estén destrozando las vidas de otros seres vivos. Pero ¿Cómo puedo tener esa esperanza si sé qué se hace en la planta en la que trabajan? Y si por circunstancias no han visto otra salida, no sé si podré perdonarles. Ya, pero no paro de darle vueltas, Maya. Desde que sé que están vivos, no he hecho más que pensar si serán buenas personas atrapadas o si serán criminales trabajando para el gobierno. Si son criminales trabajando para el gobierno, haremos lo que hacemos con los criminales. Y
Si tienen algún tipo de retención, intentaremos buscarla, pero creo que lo más importante es lo que ahora mismo deberías pensar, si me lo permites. Es que tus padres están en Grimbrogir. No voy abajo. Y son buenas personas. Nunca han hecho daño a nadie. Y han criado a dos hijas maravillosas. Y también están vivos. Y si necesitas perder el tiempo pensando en unos padres, intenta pensar en esos. Debería hacerlo más a menudo. Después de todo, no estaría aquí si no fuese por ellos. Probablemente. Y con ellos volverás. Y con ellos reirás, llorarás toda tu vida. Y esos de ahí abajo solo son una historia. Una historia importante que deberías conocer, pero solo son una historia. Eres una persona muy sabia para ser más joven que yo. He pensado mucho en ti últimamente porque tienes como cuatro padres y yo cero y es difícil. Así que le he dado muchas vueltas a esto. Estás bastante bien criado para no tener padres. Estoy aprendiendo mucho de vosotros, la verdad. Y del camino. Me llamo Senda por una casualidad. De manera cuando viajas, ¿verdad? Sí, me llamo Senda por una casualidad, pero cada vez es un nombre más apropiado. Muy filosófico. A veces las casualidades hacen cosas muy interesantes. ¿Cómo traernos aquí a robar en dónde están tus padres? ¿En el cementerio? Sí, en el cementerio, Bren. Bren. Tienes mi permiso para robarme las flores de la tumba, si quieres. Puedes estudiarlas. No, eso... Ya las conozco, son crisantemos. Y da malfario eso. Y también da malfario. ¡Eh! Vámonos para otro lado. Mientras tanto, en el grupo de infiltración estratégica, que en el que todo ha salido bien y todo el mundo está calmado y tranquilo, estáis saliendo de la bóveda relajadamente, salís por la puerta principal. Chill. ¿Qué tal estáis? ¿Qué queréis hacer? Vamos a la posada. Estás muteada, Claudia. Perdón. Que imagino habíamos quedado de la posada, ¿no? Después sí, de todo esto. Tendría sentido. Vale. Pues, antes de que nos dirijamos para allá, ya cuando estemos a una distancia prudencial, quiero pararme, coger a Adriel y decirle: no nos vamos a ir de esta ciudad sin ella, ¿vale? Te lo prometo. Si se dieran las circunstancias de que necesitáramos hacerlo, se haría. No puedes prometer eso. Hemos venido aquí a robar una cosa, ¿no? Pues podemos robar dos. ¿Y si hay que elegir de nuevo, elegiríais a Neria? Pues es importante para ti, no es importante para toda esta situación en la que estamos, pero sobre todo es importante para ti. Y es una persona. No solo es importante para mí, es importante para el mundo, para la muerte gris. Neria es de las personas que pueden ayudar a resolver esto. Y fundamentalmente es una persona, ¿verdad?
Ahí dentro ninguno de los dos éramos personas para nada. ¿Para nadie? Para nadie de la... Yo no quiero deciros, lo dije. Pero llevo desde el día uno diciendo que la asamblea son mala gente. ¿No me habéis creído ese caso? No, sí, yo lo sé ya desde hace un tiempo y desde luego ahora se me ha... ¿Acordáis la última vez que nos encontramos a un pavo de la asamblea? Lo que hice... hice sushi de señor de asamblea sin dejarle hablar. Y porque podemos continuar con ese... Ahora mismo no sé yo si nos beneficia del todo hacer sushi con gente, aunque tengamos muchas ganas. Pero lo que está claro es que ellos tienen algo y tienen a alguien que nos importa. Si podemos coger a las dos, estupendo. Si solamente podemos elegir a una... los artefactos no son tan brillantes ni no son joyería para mí. ¿Qué querrías que hiciéramos, Adriel? ¿Cuándo? Sí, tenemos que elegir. Está claro, Neria. Está claro para mí. Eso es lo que quiero saber, lo que está claro para ti. Porque lo que está claro para ti y lo que está claro para otras personas no tiene que ser lo mismo. ¿No estaría claro? ¿Es prioritario rescatar a una persona que a una cosa? Me refiero... Sí, es evidente, está claro. Y lo vamos a hacer. No prometamos nada. Lo intentaremos. Ojalá pudiera averiguar el futuro. Buenas. No tienen ni idea de nada de esto. Mejor. Mejor que no tengan ni idea. No les des... Lo último que hay que hacer es precisamente darles más información. Tienen el suficiente conocimiento como para poder tergiversarlo. Media verdad suele ser más peligrosa que una mentira. Lo que está claro es que todo lo que sepan, mientras que sea así mejor, no vaya a ser que proliferen más problemas a raíz de eso. Y por si acaso, yo sé que has dicho que nada de promesas, pero ¿podrías prometerme una cosa pequeña, chiquitita? ¿Podrías, por favor, no dejarte coger? Nada de promesas. Yo no sé para qué lo intento. Te prometo intentar evitarlo. Vale, mientras que no vayas directamente, oye, llevadme a mí en vez de a ella, me sirve. No ha funcionado la primera vez. No veo cómo pudiera funcionar una segunda. No atienden a razones. Me quedaré más tranquila. De acuerdo, en este punto te convenís. Vale, ¿quieres hacer algo antes? Sí, mientras esta gente está hablando. Ajá. Puedo prometer y prometo que puedo intentar y... ¿Vale? Y están intentando no darse la razón el uno al otro. Prometo intentar prometerte... Todo. Vas tomando nota de todas las formas que puedes expresar las cosas para cuando tengas que hablar con las Modeus en el futuro, ver, dices, oye, esto de aquí son buenas ideas. Voy a decirle a Modeus, mira, he decidido que entre hablar y hacer sushi con gente es más útil siempre hacer sushi con gente. Voy a llamar a Owen. Owen aparece. Vale, gracias, ya está. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos? ¿No? ¿Nada? ¿No?
Nada, es que he entrado en un sitio y había protecciones mágicas y... ¡Eso ha sido la quemazón que he notado! No, eso es... Ha sido como... Es un sarpullido de... Como si alguien hubiera aspirado todo mi cuerpo en una dirección y cuando he llegado a ese sitio, el sitio era lava. Entonces me he quemado mucho y he salido para atrás corriendo antes del todo. Diarrea. Además de mearse, tiene diarrea. ¿Estás tú aquí acaso ahora mismo? ¿Por qué oigo a Senda? ¿Está muerto? ¿Se ha muerto Senda? Está hablando mucho de la muerte. Le estoy notando hablar mucho de la muerte desde aquí. Sí, pues nada, habrá que decirle que la muerte no siempre está tan mal, ¿no? Aunque en ocasiones te aspiren y te lleven a sitios de la muerte. La muerte está bien cuando es a otros. Bueno, literalmente estás muerto, pero vale. Pues, hablo con fundamento de causa. Vale, no, que solo quería saber que seguías aquí y que no te habías ido a ningún sitio. No, estoy aquí y estaré aquí no sé cuánto tiempo, pero estoy aquí ahora mismo. Bueno, técnicamente maté a tu padre y eso no te hizo llegar hacia la luz, o sea que quizá te queda algo pendiente. Ya, sí, supongo que sí. Algún día lo descubriremos. ¡Check! Haz una tirada de insight. ¡Me está mintiendo! ¿Qué familia te queda? ¿Cómo está tu madre y tus hermanos? No, su madre estaba ahí. Este tiene que mear. Este tiene que hacer pis y cuando haga pis podrá ir hacia la luz. La madre estaba por ahí, la madre estaba topísima porque matamos al imbécil de su marido. A veces solo tienes que dejar que te maten a tu señor para estar más feliz en la vida. Buenas noches, señor. ¿Cuánto has dicho? Bueno, 8. Todo ocho. Parece bien. Owen está. Es rarito, pero está rarito siempre. En general, yo está también muerto. Sería rarita si me acabaran de aspirar todo mi cuerpo. Sí. Y luego hubiera sentido quemazón en los gendigos todo mi cuerpo. Es una putada. Cuando pasan esas cosas en ese orden, al final es muy complicado. Muy complicado. Bien, la cuestión es que Owen dice: bueno, pues si no me necesitas, me voy. Estaré por aquí rondando. Vale, pero no te vayas muy lejos. Desvanece una de las paredes. Mientras estáis llegando hasta el Tifling, la taberna. Me siento sinceramente. Miráis el cartel ofendida, y dirás, un poco ofendida. Esta ciudad es muy imperial. Me siento un poco ofendida por este nombre. Normal. Es un poco como lo de la bebida esta que se llama Matamoros y eso. Sí, un poco. Un poco. Sí. Es esta taberna. No, mata judíos. Es como ir a un bar que se llame Gabacho o algo así, no sé. Sí, sí. Venga. Vamos a pausar aquí un segundo. Pero si se llama Gabacho, está bien. Ya está. Seguimos para adelante. Ya sabemos que. La cuestión es que después de una hora, hora y algo, os reencontráis todos en la taberna. El grupo que venía del cementerio llega y veis al resto tomando una copa con cara de. Fundamentalmente lo que diréis es que es pocos amigos. Apuestas, ¿quién ha tenido peor tarde? ¿Una qué con cara de qué? No sé por qué me he hecho tanta gracia así. Ya, pero estaba no. Estaba cambiando de pestaña en ese momento, me entraba. Básicamente veis al resto de vuestros amigos en una mesa sentados bebiendo con cara de pocos amigos. Ah, vale. Conforme llegáis los del cementerio. Es que le faltábamos el resto por llegar. Claro, pues son pocos. Llega la alegría. Pocos ya están todos los amigos. Todos los amigos, pues ya podemos tener cara de todos los amigos. Y Bren. Wow. Pobrecito. Wow. Tenía que hacerlo. En realidad me cae muy bien, Bren. No pasa nada, si tampoco estoy yo aquí también con el resto, si no. Bren, te voy a abrazar. Te he echado de menos. Habéis estado fuera como. ¿Una hora? Ha sido la hora más larga de mi vida. Sí. Me senta como una semana. Sí. Envejecido fácil 20 años. ¿Qué, perdón? ¿Puedes encontrar respuesta por qué se llama la bóveda si es principalmente Sodan? No es una de las cosas que se nos ha ocurrido bóveda, preguntar. Mario? No. ¿Eh? Porque hemos... ¿Tiene bóveda? No. Igual es una bóveda invertida. Al revés, claro. Oh. Igual es un cuenco. Ojo. Entonces tendría que llamar la bóveda invertida. Las palabras ya me han estropeado la. Ya he spoileado el sitio. ¿Por qué se llama así el sitio? Pues sí, nada, es ya un está. Es un cuenco. Toma. Sí, en realidad. Toma. Hay cosas ahí. Somos los mejores. Si es que hemos ganado el rol. Perseverancia del cerebro hasta dentro de los cuernos. Es que es listísima. Dentro de los cuernos.
Tiene cuernos porque hay que proteger el cerebro que se le sale. Claro, claro. En los cuernos hay cerebro, sin duda. Suyo y de otra gente. Dicho esto, estáis aquí reunidos. Bueno, no sé, ¿quieres contarlo? ¿Queréis contarlo vosotros? Es que a mí me da la risa. Ya. Sí, ha sido interesante. Es ironía, sin duda. No ha sido nada gracioso. No, no. Ah, vale. Bueno. A ver, las buenas noticias es que hemos visto prácticamente toda la bóveda, o al menos lo que creemos que es toda la bóveda, todos los pisos. Hemos visto. Empieza a sacar servilletas donde están dibujadas todas las runas y las pongo en orden. Si las pones una encima de otra, te haces literalmente el edificio, perseverancia. Puedes separarlo. La colocáis encima, convocáis una bóveda propia allí vosotros. En 3D. Pido una ensalada cuando nos la traen vacío el bol. Pero sería más barato pedir un bol, pero para adelante. La señora de Tiefling, en plan, lo tengo merecido. No eres la primera Tiefling que viene aquí y me tira la comida al suelo. Lo entiendo, yo lo entiendo. Sí, se pone a barrer. Ay, no. No, no hago eso. Es mi ex marido el que le puse el nombre al sitio. Entiendo eso. No se puede confiar en los hombres. Joder. Perdón. Bueno, las buenas noticias son eso. Que tenemos. Parece que hay formas de entrar. Las malas es que. Perdón, ¿no os penséis que hay una equivalencia entre las buenas y las malas? Las malas son muchas más. Sí, sí. Ah, ok. Por ejemplo, una de las malas es que. Digamos que hay cierta compañera de Adriel que está ahí metida. ¿En qué sentido? Compañera. En plan, ya su relación no sé cómo es. Pero está encerrada. Es prisionera, están estudiándola. Sí. Y que de hecho quería también estudiar a Adriel. Ha sido un poco complicado, así que no se lo quedarán. Al parecer hacen esas cosas, se quedan gente y los estudian. No pueden quedarse gente, ¿no? Aparentemente sí. Aparentemente sí pueden. No deberían poder quedarse gente. Aparentemente el imperio está a favor de que la asamblea se quede a gente y los experimente con ellos. Eso es bastante terrible. Bueno, supongo que tampoco es una sorpresa. Ya hemos hablado de que si ahí tienen criatura arcana y puede. Es un término paraguas que pueden englobar también a gente. Y es bastante terrible. Bastante, sí. ¿Qué más cosas malas esas una, supongo? Malas. Hombre, no le hemos caído demasiado bien al señor Archimago. No, nada bien. Predecible. Predecible. Vale. Claro, por eso habría que tener bastante cuidado con. ¿Habéis visto artefactos? No. No lo hemos visto, pero hemos visto dónde podría estar, porque hemos visto dónde están los objetos que guardan. Y luego hay otra noticia que es buena o mala según la reacción que tengas el mail. La noticia de Schrödinger. Schrödinger es otro Tiefling que. Ah, es alemán. Es alemán. ¿Vale? Sí. Parte de la gente que estaba precisamente experimentando con la chica estaban. Sus padres. O sea que confirmamos. Los dos. Y una mantarraya. Gigante. Sí, estaba ¿gigante? Más guapa, tenía. Sí, o sea, bueno, tampoco he visto muchas mantarrayas en mi vida, pero era bastante grande. Sí. Igual era de tamaño normal. Igual era de tamaño normal, pero como no las he visto en mi vida y tampoco las he visto flotar, pues me ha impresionado bastante. Como esta. Ya, claro.
¿Te transformas en una mantarraya? No, ¿una mantarraya? Una mantarraya en mi vida, Julio. Sí, okay. Pero tiene... Exactamente, porque como has mantenido tus tatuajes de estrellas, es... Uncanny. Sí. Tiene tatuajes. Es una mantarraya con tatuajes. Bueno, no sé si son tatuajes o es su propia... No sé. ¿Su piel? Sí. Sí, parece. Pero... ¿Que tiene un acuario allí? ¿Qué es una mantarraya? Ah, sí. Es un animal acuático. Voy a coger una de estas servilletas y a dibujar la mantarraya con... Sí, solamente he visto dibujos. Tienen que... técnicamente un acuario, pero a esta no le hace falta un acuario. No, flota, va y vuela. ¿Parecía bastante apegada a tu madre? Sí. Ah. Cuando yo era pequeña no teníamos una mantarraya flotante, es lo que lástima, porque era sepa. Muy guapa. Estaba muy guapa la vez. ¿Un peluche de una mantarraya, a lo mejor? No. No recuerdo, me suena. Mejor era como un prisma. Ah, ¿puede ser? Pues no lo sé. Nunca vi a mi madre convocar bichines. Quizá aprendí a hacerlo más adelante. Después de todo, llevo 10 años sin verla. Ya. Yeah. De luego, tu madre está llena de sorpresas a estas alturas. Tus padres parecían bastante más... menos peligrosos que el otro. Más diplomáticos. Sí. Pero... ¿A Frederick lo vimos todos antes de que se metieran para adentro? Sí, sí. ¡Friedrich! ¡Me llamo Friedrich! A ver... Es Friedrich. F-R-I-E-D-I-C-H. Federico. Federico. Luego voy a decir Andaer. Cuidado a todo el mundo. Oye, eso solo me va a molestar a mí, Mario. Tú sabrás, ¿eh? Y de llamarle Fede y Frog, ¿solo le molesta a él? La verdad es Fer. Ahí tiene razón. Tiene que hacer razón y quedársela. Y bueno, pues eso. Que... Sí, eso tenía pinta de si eso ya de por sí. Pero si también es peligroso, pues no nos conviene mucho, la verdad. Sí, si eso no es la palabra que usaría. Inquietante, sí. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Asesino, torturador... También, esas son las cosas que definen muy bien. Te lo estaban aquí. Viva, y voy a tener que agarrarme a eso. Un segundo. ¿Es porque he acabado ahí? Tienen cierta idea de lo que somos y mucha idea de lo que quieren. Intentan que se junten las dos cosas. Tienen conocimiento de ciertas características y quieren obviamente aprovecharlas para los fines de la asamblea. Y en lo que se están basando precisamente para retenerla ahí es que es una criminal para ellos. Que por cierto, ¿eso lo sabías, Adriel? ¿Sabías lo que supuestamente ha hecho? Nos habían indicado, ¿no? Que estaba involucrada con la peña que estaba terrorizando con como Viviana y eso. No sabíamos algo. Pues, ¿me sonaba algo relacionado con eso? Es que, sinceramente, no me acuerdo. Puede ser que lo supiésemos, pero... No estaba fuera de sus capacidades ni de sus decisiones hacer sus ideas asamblearios. Y de igual manera no... Tampoco es justificación para que la tengan ahí encerrada y torturada. ¿Crees que sus objetivos son los mismos que los tuyos, Adriel? En cuanto a los Mortegris, sí. Quiero decir. Sé que son los mismos. ¿Puedo hacer una pregunta sobre eso, Adriel? Tú y los demás habéis venido aquí con una misión, que es claramente detener la muerte gris. O al menos... investigar los puntos claves que creéis que han llevado a que la muerte gris se desate.
¿Es así o es...? Ese es el motivo de nuestra existencia. Pero no el motivo por el que estáis aquí. Es el motivo por el que yo estoy aquí. O lo era. ¿Y los demás? ¿Por qué no estáis trabajando en grupo? ¿Por qué estáis cada uno en una punta pareciendo enfrentadas y en facciones opuestas? Misiones diferentes con el mismo fin. No es un problema que se pueda atajar de una forma. Somos diferentes interpretaciones de cómo resolver el mismo problema. Vale, es una cosa de que cada uno teníais vuestra idea de que... cometido. Nuestra parte en toda esta solución. Pero es una parte que encaja con las otras, porque a veces parece que no. Que a veces parece que para que uno de vosotros lleve a cabo su misión, otro tiene que fracasar. Al menos ahí me parece estar bastante fuera de vuestra onda. Al final, cuando nace una persona, no siempre cumple el propósito que tenían en mente para ella. Yo no cumplí mi propósito, pero no me desvié mucho de la intención. Aine, sin duda, es otra historia que contar. Aine rompió el libro y decidió jugar con sus reglas. Yeah. Urmadan siguió las reglas hasta el final. Y yo he roto el tablero. Neria y los demás confío en que siguen su libro al dedillo, pero nunca he tenido muy claro cuál es. Tenemos un objetivo global, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Suena al trabajo en grupo más confuso de la historia, pero... Respecto. Sí, solo somos un grupo, pero cada uno hace su parte. Sí, pero luego, son trabajos diferentes. Sí, es como yo estoy haciendo sobre las eras geológicas y yo estoy haciendo sobre la influencia de la música africana en el pop. Y luego, ¿cómo unes eso? ¿No? Hola, somos el grupo B. Presentar sobre las células eucariotas, la historia de... Cada uno es de una carrera, pero tienes que hacer trabajo de antropología, así que... Multidisciplinaridad, es importante. Eso es. Exacto. Es un trabajo transversal a lo largo de diferentes disciplinas. Interdisciplinar, eso es la palabra. Sí. No aprueba ni uno. Estoy seguro de que Neria sabe lo que hace. Siempre ha sido la más astuta. ¿Y por eso hay que ayudarla? ¿Y porque es una persona? ¿Y porque es una persona? ¿Cómo está la cosa para volver allá? Sí, es importante que repasemos cómo va llegar hasta ahí, porque ahora tenemos que mirar de sacar más de lo que teníamos pensado. Yep. No, pues es que vigilar que no nos encontremos a nadie, lo cual es complicado porque como ahí abajo no hay ni día ni noche, es posible que puedan trabajar hasta la hora que les dé la gana y luego... Las casas de juego pasa lo mismo. Tomar drogas para mantenerse despiertos, las casas de juego también pasa lo mismo. Las luego también está la parte que hay golems por ahí. Golems. Sí, los golems están controlados, más o menos. Sí, creo. Sí, vale. Literalmente. Ya. Sí. Teníamos eso, teníamos... ¿Creéis que hay gente capaz de vencernos a los siete? Sí, claro. Sí.
Ahí dentro, bueno, es la asamblea, no me extrañaría. Sí, sin duda. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Cuántas personas que pudieran con nosotros? ¿Siete? Sí. ¿Por sí solas o con la ayuda de todos los recursos que tiene la ahora digo cúpula? La bóveda. La bóveda. El bol. El bol. El bol. La bol. El cuenco de el las cuenco. Reuniones. Unos cuantos, parece, bastante. Parece claro que tendremos que pelear. Precisamente, ¿cómo? Espero no tener que pelear. Sí. O al menos lo más mínimo para que pueda ser una distracción y podamos escapar. Sí, creo que si no podemos entrar y salir sin que haya ninguna trifulca de por medio, lo más inteligente sería huir. ¿Cómo de mal veis coger prisioneros? Los tres que habéis... Igual estoy entendiendo mal lo que estoy describiendo. Ok. Los tres que habéis entrado. Sí. ¿Imagináis un universo en el que entramos? Cogemos un artefacto que no sabemos dónde está. Cogemos a una prisionera que sabemos que está permanentemente vigilada y nos marchamos de ahí sin pelear con nadie. ¿Habéis estado ahí dentro? Os lo pregunto de verdad. ¿Existe ese mundo? ¿Existe esa historia? Tenemos mucha, 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 mucha suerte. Sí. No lo veo probable. No es imposible, no es probable. Y desde luego, si ocurre, si es probable y ocurre, no sugeriría no llegar hasta el final. Eso me lleva a una pregunta que ya he hecho anteriormente respecto a este lugar, a ese edificio y a ese objeto. ¿Qué estamos y qué no estamos dispuestos a hacer para sacar lo que queremos sacar? Yo ahora estoy dispuesto a matar gente. Y me da la sensación de que no soy el único, pero estamos enfrentados a algo que lo va a requerir. Ahora yo estoy dispuesto a defenderme de forma proporcional. Sí. Sí, si matamos a alguien, nos comprometemos a nosotros mismos, comprometemos también a la alta custodia. No, a la alta custodia, bueno, no, porque ya no somos miembros de la de los buscadores. Cierto, pues a nosotros mismos. A mí no me importa poner el filo donde pongo la lengua. Es... Eso parece peligroso. Sí. Luego hablamos de esto, si te parece, Verónica. Cuando hagamos la hoguera y todo eso, me lo recuerdas. Tenemos habitaciones, literalmente. O sea, sí, pero sí, Roxanne no está a favor de llegar hasta el final. Al aire libre. Disculpa. Ya te digo yo que Roxanne llega hasta el final. Wow. Y varias veces. No con la asamblea, al parecer. Porque no, porque aunque estés pasando una mala racha, no te tienes a un facha. Exactamente. Roxanne será una pija y con una visión distorsionada de la realidad. Joder, pero al menos sabe que no hay que follarse a los fachas. Es un fantasma. Gatito Estelar es un nombre partido. Le he prestado literalmente 3 segundos de atención y se ha ido el hijo de puta. No, y llevo un rato dándote con el saco del mundo. Le he mirado y se ha ido. ¡Ofendido! Es que para qué le prestas el mundo. Se ha ido, sí, y aquí además que Adela se acaba de levantar también, o sea que yo creo que se ha ido con ella. Yo creo que también sabemos quién es. No, se ha ido preferida. Se ha ido al baño. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Bueno, sabiendo que. Andaer y Irwana están ahí abajo. Preferiría no tener que enfrentarme a ellos y añadir eso a la lista de cosas que me han hecho. Entendedme. Y
Yo también preferiría que fuera fácil y que no haya que hacer nada más que entrar y salir. Eso después. La camarera termina de recoger los platos, se va de la mesa. Me cago en la puta. Flipa eso, por favor. Decías. Lo que me gustaría saber es cómo de comprometidos estamos. Si ese no es el caso. Adriel tiene una compañera allí abajo. Yo tengo un ser querido afectado por la muerte de Gris. Silmei tiene a sus padres dentro. Creo que no podemos entrar ahí con la expectativa de que todo va a ir bien. Y cuando todo vaya mal, no mostrar el aplomo que necesitemos. Mi respuesta ya la tienes, Senta. Haré todo lo posible para que salgamos todos. Tenemos que ser. No voy a poner la vida de otras personas por encima de la vuestra. Sin duda. Matado a gente por defendernos, solo que preferiría no hacerlo. No digo que no lo voy a hacer. Sí, no hay más remedio. No quiero matar a Andaer y Erwana y si están ahí cuando lleguemos y queramos sacar a Neria y el objeto por el que realmente queríamos entrar en primer lugar, haré lo que pueda para que no se interpongan en nuestro camino. Creo que estamos básicamente alineados. En ese momento el dragón azul suelta una descarga. ¿Estabais todos alineados? Sí, no, sí lo he pillado, pero no me ha caído. No, tiene ido, pero no, porque no lo haya pillado. No te falta que lo haya pillado. Ah, vale, vale. Ok, vale, no, me quedaba, vale. Yo he llegado tarde. Voy a abrir la ventana. De acuerdo. Voy a preguntaros qué queréis hacer de cara a preparar la infiltración en este lugar. Buena pregunta. Por ahora mismo tenéis una serie de dibujos bastante guapos en servilletas. Uh-huh. Voy a pasarme todo el tiempo posible durmiendo, intentando encontrar. Y ya está, durmiendo. De acuerdo. Ya está, solo durmiendo. Intentando. Es que hay que coger fuerzas, que vamos a ir de madrugada, hombre. Sí. Intentando acercarme a los sueños de la gente que hay allí dentro, quien esté durmiendo, para conocer, familiarizarme todo lo posible con el espacio. Recordatorio de que el interior de la bóveda en general es un lugar que es, cuando a vez que entras en el mundo de los sueños, es un vacío negro completo y absoluto. Es una zona que intuyes que las defensas mágicas y el hecho de que la gente esté dentro impide que puedas acceder a su la gente a la que es un vi polígono fuera de la textura la del juego. Entraba, sí, es cierto. Vale, lo digo por si acaso. Perdón. Mientras estaba esta gente allí, no se casteó ningún hechizo. No se fue lo que hizo Senda. Y yo voy a informar para perseverancia, no se fue. Pudo mantenerlo. Voy a decir a todos que lo mantuve. Y Adriel hizo su cosa. Sí. Así que sabemos que magia se puede hacer. Recuerdo de Friedrich lanzó un hechizo de luces danzantes cuando llegasteis al llegó al tercer nivel.
al de la... Sí, es verdad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es una cosa que sucedió, ¿vale? Tenéis y esa información. Y no estamos seguros de si lo que hace Adriel es magia. Es un hechizo. Es un hechizo convencional. Nosotros... Vale. ¿Sabemos que eso es una cosa que hace Adriel? O sea, ¿nos ha explicado que eso lo hace Adriel? No tenéis claro qué es. No lo he explicado, pero ha sucedido... Una vez, dos delante vuestro. Pero cuando sucede, volvemos atrás en el tiempo y nos perdemos lo que ocurre. Claro. O simplemente sabemos que tú nos has ayudado. Depende del evento, ¿vale? Es decir, cuando ves que. Claro, la pregunta es: para Adriel sí que esto está ocurriendo, no quiero. Uh-huh. Pero para nosotros, ¿se borra lo que hemos vivido y simplemente tenemos una sensación rara como de. Sí, veis una sensación, veis chispazos saliendo de Adriel durante un instante que se desvanecen. Pero para es nosotros como el no aftermath. Es... La parte de eso es... Esa parte no ha existido. O sea, que para nosotros es... Adriel está teniendo un cortocircuito. Sí. Es vale. Como... Vale. Y de repente... Lo que sí podéis saber es que en ese momento es que cuando han pasado cosas milagrosas... Siempre que Adriel ha lanzado chispazos de este tipo, luego las cosas han salido positivamente... Han salido a favor, ¿vale? O sea, uh-huh. Adriel ha tenido la capacidad... En ese momento es como... Si Adriel fuera software, nadie le arreglaría. Menos una sí. Vez. Verse Frequency es un peliculón. Es que no, ¿no es? Me ha fallado dos veces. Con, ha habido un par de situaciones en las que no ha salido tal con una cual. Vez mía falló. Claro, pero cuando falla, nosotros no podemos saber que estabas intentando hacer algo. Claro. Pues digo, Si no nos lo has explicado, no somos conscientes sí, de es verdad, que eso sí, sí. Pero los tres puntos de exhaustión me los como, cabronazo. No te oigo desde aquí, tira más alto. Me refiero a eso, que no nos ha llegado a decir nunca a diario, oye, gente, vale. Que yo puedo hacer esta cosa. Simplemente sí. Ocurre de vez en cuando sí. Y nosotros no sabemos. Vale, ok. De hecho, habiéndolo visto una vez más, estaría yo y preguntarlo, en plan, oye, Adriel, me he dado cuenta de que te pasa esto y luego estás como súper cansado. ¿Dices que llamemos al mantenedor de Adriel? Al mantenedor. Albedriel. Albedriel. O sea, bueno. Que. Si. Podemos saber. Vale, que era una pregunta de Roxanne, en serio. Vale. O sea. Si quieres rolearlo, rolealo sí, si quieres. Sí. No me hace falta. Sí, sí, pero como estábamos hablando un poco... así. ¿Y esto qué pasa? No había asociado que era Roxanne, me pregunta. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando echas chispas, ¿qué pasa? Sí. Eso. Echas chispas y luego estás muy agotado. Es que te descargas o algo. Es así tu cara de orgasmo. ¿Se te van las vitaminas? Y otro usa chispas en vez de... ¿Habéis entrado alguna vez en una habitación? Sí. Sí. Muchas veces sí. Y mira que soy joven, pero sí, alguna vez. ¿Y se os ha olvidado por qué? ¿O habéis... ¿Ha sucedido algo a vuestro alrededor que os dais cuenta? ¿Pensáis que ya lo habéis vivido antes? ¿Alguna vez? Pues a veces el destino te avisa de cosas. A veces al destino le pasa lo mismo. Que se olvida a de veces... por qué había ido a... Sí, a veces... Puedes entender cómo el destino está haciendo algo que ya recuerdas, que ya ha pasado. Y a veces, en algunos casos, en algunas circunstancias, algunas personas, en algunos momentos, pueden empujar un poquito en otra dirección con ese conocimiento previo. Hablando en plata, ¿controlas el tiempo? Piensa que te mueres. No controlo el tiempo, ojalá. Pero lo conozco, y cuando conoces mucho algo, a veces puedes influir en ello.
pedirlo, por favor. Si insistes mucho, a veces pasan las cosas que querrías. Pero otras veces, por mucho que insistas, el destino está fijado para ti. Estás manifestando entonces una realidad. Ah. Pero sin mucho éxito. Ajá. Vi claramente a Frederick convencido de lo que le estaba ofreciendo. Pero no. Creo que se llama Friedrich. Hemos hablado. ¿Me habéis dicho Friedrich? Friedrich. Puto imbécil, la verdad. Tampoco tengo mucho respeto por él. Así que... Ya. Odia que pronuncies mal su nombre, por cierto. Erico. Se le pone la cara muy roja si se enfada porque dice mal su nombre. Un poco. Vale. Pero cuando haces esto, luego estás agotadísimo. O sea que gastas mucha energía para ello. Y el, no debes hacerlo demasiado. Si el tiempo fuera la corriente de un río, nadar a la contra es cansado. Ya. ¿Y si fuera un río? Tiene sentido. Ay. Pues ten cuidado, por favor. Sí. Y... si pudiera llegar a mi destino condonado no habría tanto problema. Pero me está fallando. A veces veo claras unas cosas, pero parece un engaño. Una trampa que me lleva a ver claramente algo que no es. Teniendo en cuenta que no creo en absoluto en el destino. Igual es que a veces la corriente es demasiado fuerte. No es tu culpa, no es que te estén engañando, simplemente es que es imposible luchar contra esa corriente. Sí, claro. El engaño es el que me creo yo mismo, pensando que sí puedo hacerlo o que no es tan fuerte. Principalmente que sí puedo hacerlo. Tú misma has dicho que cada uno de... tu equipo está trabajando en partes distintas porque hay muchísimas causas para la muerte gris, pero es que hay muchísimas causas para cualquier pequeña cosa que ocurre. Nada es lineal. Si echas hacia atrás y empiezas a buscar en el árbol de decisiones que han llevado a una persona a ponerse esa camisa y no otra, es prácticamente infinito. Y si hay tantas fuerzas trabajando sobre un solo momento, el que tú estés intentando luchar contra él y no puedas, puede significar simplemente que hay muchas más fuerzas en juego de las que pensabas. Y eso no cambia las cosas. Literalmente ese es el problema, que no las cambia. Por lo que me respecta, del lugar en el que Adriel viene, a estas alturas, la casa del placer y el estupor sería un montón de ceniza. Así que... las cosas se pueden cambiar y quizá... estamos tomando la dirección correcta. ¿A qué estamos? ¿22? Faltan como unos días todavía, pero si no se ha muerto el papa, pues entiendo que estaremos bien. Y bueno, se supone que iba... En un universo... iba a morir. Cuando íbamos al templo de la Reina Cuervo, yo no. Yo aquí sigo. Era el fuego viviente. Y con la explosión de la mansión de los buscadores iba a ser la leche. ¿La qué? ¿De qué? ¿La qué? Dude. Guapo. ¿Qué? No me digas que vamos a tener que montar la segunda biblioteca. ¿Perdón? ¿Qué? No. Así que, Adriel, desarrolla. Como dice Senda, han pasado muchas cosas. Entre medias hemos impedido eventos que he visto con otros ojos. No hay nada seguro ya, pero
Ok. Espera que abro el calendario. Mira que lo abro todas las... Creo que era el día 3. Todas las sesiones, pero... A ver cuándo... Pero hoy no lo he hecho, mira. Hoy es 22 de quien pillara, ¿verdad? Voy a mirar el... Sí, sí, es 22, sí. 22, sí. Claro, en la calle están de fiesta. Ah, no, el 2 de Duskar. Sí. El 2 de Duskar, Ardes. El 2 de Duskar es lo tuyo. Ardes. Sí, pero falta un mes. ¿No es el mes que viene, Duskar? ¿Puede que...? No, es Quescar. O sea, no es quien pillara dos Ball, sino quien pillara... No, es Quescar el mes que viene. Cuesco y dos Ball, vale, perfecto. Quempilar, Quersar, es que no son nuevos. Me estás matando. Yo solo intento dirigir una partida de dragones. No, yo lo que hago es dirijar, créeme. Tú realizas crimen. Sí soy. De acuerdo. ¿Algo más que queréis hacer? Ya digo, tenéis que tomar decisiones respecto a todo esto. Sí, pero voy a responder a... Sí, dale. Después de Alnair todo se va al traste. ¿Se está yendo al traste? Sí, pero de forma diferente. Se suponía que la mansión de los buscadores explotaba. Pero explotaba... quiero decir, la fuerte. Sí, pero la mansión de los buscadores no es explosiva de por sí. ¿Vale? O sea, no tiende a la explosión de forma natural. Sí, algo nos hizo pensar que no fue una combustión inflamable, probablemente. Sí. Eso quiero decir, claro, no ya, fue. O sea, que alguien le prendió fuego o puso ahí. Ah, ¿le significa flamar? O hizo magia, bombo, catapum. Por el tamaño de la explosión, por el índice de calcinación de las víctimas. Sí, fueron... Desde bolas de fuego retardadas hasta explosivos más materiales. Sí. Pues bien. Gracias. No. Super. ¿Y tenéis alguna idea de quién lo hace? ¿Cuándo? El 29. ¿Tenemos pistas sobre quién? ¿O son los tumultos? ¿29 de qué? Hay 27 días este mes. 2 meses. Ah. Duskar. Vale, 29. Ok. ¿Quién sabe dónde estaremos entonces? A estas alturas, la verdad, hay tantos enemigos que pues diría ser cualquier cosa. Es el modus operandi de los hijos de la luz. Por ejemplo. ¿Existen los hijos de la luz? En... ¿Mario? ¿Te vas a poner conspiranoico ahora? En el futuro. Sí, pero pensaba que era una pregunta al resto del grupo. Porque es tan retórico. Digo, hostia, son... Me va a poner en plan canon. Cuidado. En esta línea temporal, odio. Oh, ¿son los hijos de la luz o son una conspiración de la asamblea para hacerte creer? Hostia. Típico de Adriel. ¿Existen? Sí, sí, sí. Vale. Pero son más débiles, son los nietos de la luz. Es un poco wow. Es en plan. Lo que sí que es cierto que no. En la línea temporal que recuerdas, los hijos de la luz no pasan de ser un pequeño grupo que realiza algún que otro acto violento, pero no llega a escalar a nada más. Pues. ¿Eso es culpa nuestra? ¿Hemos empujado a nosotros a los hijos de la luz hacia. ¿Hacia arriba? ¿Puede? ¿Alguien ha ido a decirle a la gente que nos encontramos el otro día que formara un grupo terrorista para cargarse magos y gente? Porque yo no lo he hecho, personalmente. No. Así que yo diría que, a menos que hayáis hecho eso directamente, creo que culpa nuestra tampoco es. Estamos viendo otro desarrollo de los acontecimientos y...
Si hemos averiguado que se pueden desarrollar de otra forma, vamos mejor. La desolación de Rosona, la desolación de Ashrock, no es... Es la peor de las opciones. Bueno. Okay. ¿Sabéis lo que sucede en la dinastía cuando hay un evento de estas características? No. Los Luxon se llenan. Ah. Miro a Maya. Oh. Y eso es... Intencional. Intencional. Claro. Como si quisieras congelarte en busca de un futuro mejor. Yeah. Que es la última apuesta. Cuando ya no ves el futuro, esperas cientos, miles de años, porque no ves que antes haya una solución, o porque ya no queda nadie más vivo. Es bastante terrible pensar eso. Pues... Nosotros vamos. ¿Te piensa de Trump? Igual estaría bien pensar de forma un poco positiva, al menos en lo que nos concierne ahora mismo. Oh, es perfectamente positivo, eso ya no está sucediendo. Sí, sí. Hay un presente mejor que ese futuro. Y lo estamos viviendo. Ok. Pues yo me voy a agarrar a eso. Y... Igual deberíamos seguir pensando en... nuestro siguiente curso de acción para que vaya mejor. Hay una única puerta. Es una puerta. Sí. Y solo había una puerta. Y hay que cruzar por la puerta. Y somos seis desconocidos. Tres de ellos ya han entrado esta mañana. Y tenemos que cruzar esa puerta y decidir qué hacer inmediatamente después de cruzar esa puerta. Perdón, está me ha caído el dildo. Ok. Te he dicho ya varias veces que no lo limpies cuando estamos comiendo. No lo limpies cuando estamos comiendo. Claro, limpialo después o antes. ¿Crees que lo estaba limpiando en este momento? Sí, me parece guay. Me parece claro. Guay. Senda, por favor. Perdón. Voy a guardar el dildo. Es una guarrada. Vale. Eso estaba haciendo. Y respecto al plan que tenéis. Sí, por favor. Contadme. A ver, está claro que no nos hemos ido muy de buenas, tanto Perse como Adriel como yo. Y encima, si ven a Adriel, pues peor todavía. Así que igual habría que pensar en cómo avanzar sin que nosotros saltemos especialmente a la sala. Si vamos de cara... Bueno, es que no hay más remedio, porque nadie puede entrar invisible ahí. Por eso se supone que hay barreras puestas para que nadie pueda hacer eso. Uh-huh. Hay que entrar de cara. Ya. Yeah. Si vamos contigo por delante, Roxanne, supongo que te volverán a preguntar ¿qué vienes y a quién vienes a visitar? Sí. Y... si llamas a Friedrich, igual... no sale. Supongo. O... se lía antes de que podamos pisar el interior. Y eso tampoco nos conviene. ¿Verdad? No. ¿Estamos dispuestos a extorsionar a alguien?
¿Extorsionar? ¿Cómo? Durante mi viaje onírico vi a un hombre, un tal Antoine, trabaja dentro de la bóveda, creo que en los niveles superiores. Estaba cargando algún tipo de pequeñas botellas con un líquido verde extraño. Quizá podría localizarle y... Podría intentar ver dónde vive, podríamos ir hacia él y obligarle a meternos al menos más allá de la recepción. Tirar del hilo. Podríamos hacer eso, podríamos... Es alguien que no trabaja dentro, si no, no le habría visto fuera. No puedo ver dentro. Ya. Yeah. Podría darnos una caja de lo que sea que tienen que meter de vez en cuando y podríamos entrar con ellas hasta donde él tenga acceso. Uh-huh. Vale. Hablar con el señor enano este. Uh-huh. Espero que caemos en gracia o al... Me anima y no sé qué debería. También... Ceniza es una vía muerta. Necesitamos sí. Terminar este trabajo para ganarnos su confianza antes de volver a tirar de ella. Y aparte lo que nos dijo era que nos ayudaba a salir, no a entrar. Suficiente será. Pero sí, tanto hablar con el enano como con Antoine, has dicho, puede servir. Nos pueden ayudar a curarlos y ya a partir de ahí seguir el camino que hicimos nosotros tres. ¿Hasta dónde nos podía llevar este chaval? ¿El enano? Sí. Norman. Realmente Norman. Hasta la puerta, ¿no? O sea, la idea era que era como el que hablaba. Esta persona os ha dicho lo siguiente. Esta persona sabéis que es el ayudante de abajo de Friedrich. Sí, sí. Y que esta persona se había venido aquí porque necesitaba saber cuándo veníais vosotros. Uh-huh. Para en ese momento comunicarle a su maestro que estabais aquí para que viniera y para que pudierais concertar una cita. Básicamente ese es su trabajo. Así que acceso él tiene pues hasta el quinto nivel técnicamente, si lo suponéis, en plan si trabaja ahí abajo. ¿Y si también nos habló de que hay una maga que está con. Que está con la guardia. Que no aguantaba el nivel submarino y se vino arriba porque no aguantaba más allí. Oh, pues igual es buena. Hablar con ella. Sí, pero la cuestión es que ¿qué vamos a hacer? ¿Robarle el llavero con el acceso o traérnosla para que sea nuestra excusa para entrar? Bueno, a ella o a Antoine. ¿Y si conseguimos 6 uniformes de mago y las tarjetas y los llaveros de este enano y tiramos para adelante? Entramos como si fuera nuestro el sitio. La cosa es que ya nos han visto. Ya saben claro. Quiénes somos y solamente van a decir por qué tenéis uniformes nuestros. A menos que hayan cambiado personas de... se han fijado en vosotros? Guardia. Friedrich. Sin duda, sí. Los padres de Silmei. Uh-huh. Norman. Pero para la gente que rondase por allí seríais un desconocido, ¿no? No nos hemos topado con nadie, ¿verdad, Mario? No, en el rato que habéis estado no habéis visto a nadie más. No, pero lo que más me preocupa es... la entrada, sí. Por la gente que te pregunta a qué vienes, si es la misma que la que os habéis encontrado, no nos sirve disfrazarnos. Si es distinta, sí, porque supongo que nos pueden reconocer si no nos han visto antes. Puedes ir tú delante, Silmei, eres una persona muy convincente. Y si tienes acceso y tus llaveros están en orden, ¿por qué deberían detenerte? ¿Podemos intentarlo? ¿Llevan algún tipo de uniforme los magos de la En general llevan la mayoría de los magos que habéis visto. A ver.
la ropa de Friedrich y de. Y de Andaer son distintas, son dos túnicas distintas. En general, no hay el ropaje común, son, no hay un uniforme tal cual, exceptuando que todas las túnicas tienen siempre en algún lado el símbolo de los tres diamantes que corresponde a la Asamblea Cerbero. Al margen de eso, no hay ninguna simbología común en la gente que habéis visto. Perseverancia ha memorizado la mayor parte de runas. Uh-huh. Podemos sí. robarle o exigirle a Norman sus runas, amenazarle si necesario, conseguirlas, encargar logotipos de la asamblea poniéndolos en la ropa, entrar allí como si el sitio fuera nuestro, hasta que nos dejen. Perseverancia puede ir delante desactivando golems y abriendo puertas. Y cuando alguien pregunte quiénes sois, improvisamos. Quiero decir, en algún sitio tienen que hacerse la ropa, ¿no? Seguro que hay sastres en la ciudad que han recibido encargos de este tipo mil veces. Igual se puede... podemos hablar casualmente a Norman. Nuestros trajes son maravillosos. ¿Quién los lo cose? Eres la que tiene más cara de que le importa la ropa de todos los que estamos aquí. Sí. Así que igual. Es menos sospechoso que sí, porque además, ¿de dónde si saca bonita, la túnica? Si fuera bonita, colaría que preguntase también yo. Pero. Ya. Solo es lujosa. Oye, disculpa, ¿eso qué? ¿Qué es lo que quieres decir de mi ropa entonces? No. Tú tienes un gusto excelente. Ah. Lo que digo es que no sé cómo terminar esta frase. Vale. Mejor lo digas. Tenemos muchas horas de día todavía por delante, creo. Sí. ¿Verdad? O sea, lo de la asamblea fue. Sí. Ha sido por la mañana. Esa ahora mismo es mediodía / hora de comer, ¿vale? Estupendo, perfecto. ¿Alguien tiene alguna idea mejor? Porque no veo. Ahora mismo no veo ninguna posibilidad de que podamos trazar un plan paso a paso que nos lleve dentro y fuera. Creo que vamos a tener que improvisar y lo que estoy proponiendo es la forma que más lejos posible nos lleva antes de empezar a improvisar. No sé si estáis de acuerdo. Sí. El mayor problema que yo veo es que nos vayan a parar cuando vayamos a entrar y no tengamos nada que decirle, porque creo que es difícil entrar sin un mago que ya esté dentro. Podemos llevar la comida de la mantarraya. Creo que seis personas. ¿Y el técnico de la mantarraya? No, seis. Sí, mira. Yo soy el técnico de la mantarraya. Este es el cristalero de la mantarraya. El sommelier de la mantarraya. Es, claro. ¿Y Roxanne? ¿Es posible que la mantarraya. La mantarraya. Sí que ahí nos falla un poco el plan. Me temo. Supuestamente. Roxanne. Supuestamente había un malentendido porque pensaban que ibas a llevarle a Adriel a esta gente. Ajá. La excusa que se han tragado en principio es que Roxanne quería saber más de los cristales. Uh-huh. Sí. Podemos intentar convencer a Norman de que no es necesario molestar a Friedrich, que simplemente queremos ayudarte a investigar el lugar donde estaban los cristales. Es buena idea, en realidad. Sí. Si somos bastante insistentes en que el gran maestro Friedrich se enfadó mucho y mejor que no vuelva a tener trato directo, porque igual se puede liar, no queremos que haya problemas con la familia Vilent, pues igual le convencemos de que lo mejor que puede hacer es dejarnos pasar. Ir a los papeles que nos hacen falta, supuestamente. Y ya está, nos debe un favor, ¿no? Sí. Bastante gordo. Me parece muy buena idea, Maya. No sé cómo avanzar de ahí a los niveles de abajo sin improvisar
distrayendo a Norman o a la persona que pongan a vigilarnos. Llegamos allí con acceso para la última planta, donde deberían dejar a nadie para vigilarnos. Norman se puede quedar atado en una silla en su casa. Me imaginaba que la idea era que Norman nos diera paso al interior. Sí, más bien. Pues no puede estar atado. ¿Retenerle dentro de la biblioteca? Hasta abajo. Tenemos que partir de la base de que una vez Norman hable con Friedrich, probablemente Roxanne, Adriel y Perseverancia tengan el paso completamente prohibido a la bóveda. Uh-huh. Pero supuestamente han quedado en que podías volver otro día para investigación, que supuestamente te habían dicho que sí. Dado que están las cosas, no en solitario. Es efectivamente. Pero si conseguimos convencerle de que no se ponga en contacto con Friedrich, si solamente está él, a lo mejor se da un golpe tonto con algo y se queda traspuesto y se queda una hora entera durmiendo. Muy bien. Vale, hay tantas estanterías con cosas. ¿En qué planta está la biblioteca? En la segunda. La primera. ¿No? Espera. Os hago buscar para que vayáis familiarizándolos con el terreno. Yo puedo entrar cuando queramos. La tercera, creo. No. La primera planta. Cubículos. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo, Adriel? La segunda. Es una opción más. La segunda es donde están las estanterías y los archivos. ¿Podemos aclarar eso? Que es que no me ha quedado claro. ¿Sabes la promesa que me había dicho que había intentado que me hiciese, pero no quiere cumplir ahora mismo? Es una verdad. Yo puedo entrar hasta el nivel de Friedrich cuando queramos. Ay. Vale, y una vez estés allí. Puedes robar. No, ya, hasta ahí. La defensa del cristal, vale. Y a tu amiga y salir. No, pero puedo distraer a Friedrich. Vale. Vas a distraerle muy bien desde una celda, Adriel. Al menos que me encierre él. No digo que sea un plan, digo que es una consideración. Sacar a una persona debe ser difícil, sacar a dos va a ser más difícil. La cosa sería impedir que siquiera te encerrasen ahí, pero eso ya directamente es pelearnos. Obviamente. No creo que vayamos a sacar a Herida de abajo sin toparnos con. Claro, tampoco digo. También digo que yo no voy a ser útil. Mi única utilidad en la bóveda es que me encuentren. Con lo cual, o trabajo desde fuera. O el riesgo para los demás es muy grande. Él está dando por sentado que todo el mundo estará desde abajo hasta arriba, todo el mundo estará. Probablemente no sea cierto, pero no es descabellado. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. No, ahora. Empieza otra vez la frase. Sí, empieza. Vale. Adir está dando por sentado que todo el mundo, todos los empleados de la bóveda, estarán alerta respecto a su cara, le reconocerán y darán la alarma, cosa que probablemente no sea cierta, pero no es una mala premisa que tener presente. Ya, ok. La regla de tres y May tampoco deberían. Es distinto. Silmei no ha estado allí esta mañana, y Silmei no es parte de un experimento activo, y Silmei probablemente, que sepamos, los padres quizá no la reconozcan. Si mis padres están de todas formas en la última planta, no van a salir a darnos el encuentro antes. Si llegamos a la última planta vivos, yo ya me doy por satisfecho, sinceramente, y a partir de ahí ya veremos. Y si vamos a ir por la noche, bien entrada la noche, juraría que eso estará más vacío todavía. Y habéis dicho que apenas os habéis encontrado con nadie en el camino.
Porque no hay día y noche allá abajo. Pueden trabajar cuando quieran. Ya. Cuando quieran. Bueno, pero si vamos más o menos mediodía después de cuando fuisteis vosotros, necesariamente alguien estará descansando. Habrán. Rotarán, ¿no? La gente. Sí. Sí. Quiero decir, son malvados, pero algún derecho laboral tendrán. Alguno. A ver. Hay gente que estudia la magia sin ser inherentemente malvada, pero si estás haciendo experimentos con gente, pues ahí ya... Lo que no creo que tengan es sindicato. Ya. Y lo no digo que yo que no sé lo que es. Y eso es una mala señal, en realidad. Bueno. Acabamos de definir todo Estados Unidos. ¿Qué idea nos gusta más para intentar entrar? Queremos... robarle el llavero a alguien y entrar por la cara diciendo somos de aquí, vamos a hacer estudio de cosas en la primera o segunda planta, vamos a hacernos pasar por magos, o vamos a decirle a Norman llévanos tú a los archivos de las piedras, ¿cómo se llamaban? Las cosas esas que hacéis los vilén con las piedras de los monstruos. Ah, los cristales. Sí, los cristales. Sí. Sí. El mal. La prole del mal ancestral. La prole del mal ancestral. Le decimos a Norman. Podemos ir con Norman, contarle el cuento. Que cuela, no tenemos plan. Que no cuela, le atamos una silla. Podemos robarle el llavero a Norman. Si no, lo podemos atar a una silla igualmente. También. Sí. Tú quieres atarle una silla, quiero decir. Vale, mi punto es, si robamos un llavero, ¿qué le decimos a la gente cuando vayamos a entrar? A los guardias y a... muy importantes. Pero vamos sin compañía de ningún mago que venga a darnos el acceso. Somos magos. Igual el llavero es la tarjeta identificativa que te vale. Creo que nadie que tenga... un llavero ahí dentro no será suficientemente importante como para estar ahí dentro con un llavero. Somos magos muy importantes de otra sucursal. Ah, sí, van caja. Podéis. Caja. Ay, no, claro. Es que, imagino que tampoco valdría un disfraz de disguise self en esto. Depende de lo inteligente que sea la gente que esté abajo. Porque haya barreras en contra de estas cosas en concreto. Si el hechizo para entrar. De mejorar habilidades en la llegada hasta el último piso, creo que hay una barrera que les pida. Pero sabemos que invisibilidad no sirve. ¿Sabéis una cosa? No, esa información la tenemos, ¿verdad? Eso no me lo estoy inventando yo, ni me lo estoy imaginando. Alguien nos dijo, o sacamos de algún sitio, la invisibilidad no sirve. Ajá. Alta custodia os dijo eso. Y además. Vale. Había defensas para eso en concreto. El maestro Senda no lo sabe, pero cuando entraba había una especie de arco que hacía. Eso. Me imagino que estará para eso. Una cosa que podríamos hacer si fuésemos magos que no son conocidos en el establecimiento, podríamos ser 6 magos que están llevando a la planta inferior una criatura. Muy interesante para su estudio. Un dragón multicolor, por ejemplo. Ok. ¿No desaparecerá cuando pase hacia adentro? Hay un montón de criaturas ahí abajo. Imagino que no debería tener problema. No son del mismo tipo. Puedo cortarle una uña a Cookie y tirarla por la puerta a ver si pasa, yo qué sé. No es mala idea, ¿eh? Caballeros, un momento, apártense. Disculpen, tengo que hacer una cosa. Es un momento solo. Con un tirachinas. Espera. ¡Piun! Ay, pensaba que esto era el contenedor de orgánico, disculpen. En plan high, pasamos por allí de paseo y alguien tira. ¿Puedes intentarlo? Sí. ¿Puedes intentarlo? Alguien mira a ver si pasa. Puedes hacer lo que quieras en Dungeons and Dragons, el juego de rol. Sí. Algunas cosas al menos que en otros sitios, pero... Puedes intentarlo. A estas alturas, Cookie ya habrá dejado a los magos que nos encontramos en Ashrock. Más o menos debería ser.
así que podría traerlo de vuelta. Además, eso tienes control de dónde está, así que si por lo que sea le cogen, hace chas y aparece en otro lado. Sí, no, él no está en peligro. No estaría en peligro. Y podría armar un buen jaleo al entrar, como podríamos estar tirando de él, en plan, déjanos pasar, estamos intentando controlar esta cosa. El piso de los bichos estos, la era con la y las estas estaban esto. Era el cuarto. Uh-huh. Era el tercero. Era el tercero, creo. Tercero. Sí. Es el tercero. El cuarto es el de los artefactos, el quinto es el de la tortura. Correcto. Sí. Sí, por lógica. El orden normal. El orden habitual, sí. Almacén, interrogaciones, que es lo que tengo yo. Pecera, objetos y tortura. Claro. Súper. Vale. Eso, yo asumo que realmente nuestro objetivo principal es el cuarto piso. No hace falta que vayamos al quinto, en realidad. Salvo por lo de Neria. Entonces. ¿Ha dicho por la Neria? Sí. Quiero decir. Por la Neria. Por Neria. Es la temática de la planta. Tú entras, Veneria. La ves ahí al fondo. Ves a Neria ahí al fondo. Owen contó que sintió una quemazón. Entendido. Claro. No tenemos que ir para abajo nada más que por lo de la Veneria. Claro. Suele pasar cuando tienes el dildo a la hora de comer, a la hora de comer usándolo. Después de usarlo. Me encanta cómo ha encajado, porque sabemos que Owen lo único que nota físicamente son ganas de mear, con lo cual si tiene una quemazón sabemos exactamente dónde es. Encaja perfecto. Owen aparece un poco de... ¿Tienes una UTI, Owen? Tengo UTIs, cada una de ellas me permite hacer una acción. ¿Qué sabemos de Prisma Lux? ¿Sabemos Prisma dónde Lux están? Estaban desbandados. Un poco, sí. A su rollo. Me gustaría encontrar a Recodar y hablar con él cara a cara. ¿Ahora? Nos dijiste que estaban desbandados, ¿no, Mario? Uh-huh. Sí, no habéis dicho nada que esté maldito. Eso, ¿ahora quieres hablar con él? ¿Eh? Bueno, a ver, tienes formas de dar con él. Sin... No así. ¿No? No así. Llaman mucho la atención. Pero, ¿con qué objetivo? Ahora mismo, para lo que queremos hacer esta noche. Bueno, he trabajado con Prisma Lux, tiene más dotes mágicas que yo y me parecería justo informarle de dónde está Neria. Pues intentar contactar con él después, ¿no? Si tiene alguna información que pudiéramos usar, creo que el mejor momento sería antes, pero... ¿Sería razonable hacerlo en la taberna, en una habitación? ¿O? No, eso está descartado. ¿Qué necesitas, Adriel? Mirarte en los ojos y decirle que he encontrado a Neri. No, ¿qué necesitas para poder hablar con él? Encontrarle físicamente. No puedes usar tu... Puedo. Cacharrumbe. Puedo, pero no... No quiero atraer la atención de... Entiendo. De Aine. Ah, claro. Pues... Aunque es otra idea, se me ha pasado por la cabeza también. A Aine le importaría que... Por las últimas veces que he hablado con ella, probablemente le importe más el hecho de que estén buscándole. Si tienen Neria y me tienen localizado a mí... Ahora lo ha dicho, ahora lo tiene que decir porque yo también... ¡No lo ha dicho! ¡No! ¡No lo ha dicho! Eso habría sonado si tienen una Veneria y no podemos localizarles. ¿Veis cómo cambia? ¿Veis cómo cambia? Sí, no, es verdad, completamente. Si la asamblea tiene a Neria y prácticamente a mí, porque saben dónde estoy y pueden localizarme.
están más cerca que nunca que sean capaces de encontrar y capturar a Aine. Eso sí, le afectaría. Tanto como para dejar lo que está haciendo y hacer algo al respecto, no lo sé. Pero es una posibilidad que solo queda como opción tardía. Y de los demás prefiero no. No ponerles al día todavía. No sé dónde yacen sus lealtades. Eso es gente hablando por se tu está, ventana. ¿Se está, sí, se está oyendo, oyendo otra vez? Se está oyendo, Dios, sí. Lo siento muchísimo. Es que os recuerdo que es el día del albor de la civilización y está todo el mundo de fiesta. Sí, claro, estaba bastante de silencio. Silencio. Se gira. ¡Silencio! Unos parroquianos en la taberna se callan. La cosa es que ahora mismo es... Antes de que entremos, encontrar a recordar físicamente está bastante complicado. ¿Qué hace? Por eso es o es después o contactas con él directamente y con el resto al mismo tiempo. ¿Cómo de desesperada es nuestra situación? A ver, tenemos planes. Ideas, más bien, ideas de planes. ¿Crees que Recordar sabría por qué? ¿Cómo tienen retenida a Neria? Creo que no tendría todas las respuestas. ¿Pero habéis visto lo guapo que es? A ver... Todos sois guapos, las cosas como son. Es una persona muy carismática. Uh-huh. Si no lo sabe y le diéramos tiempo, puede que nos fuera capaz de darnos alguna pista. Creo que es vital el conocimiento que pueda tener. No el que nos pueda dar inmediatamente. Esperas un día, puedo intentar escribirle un mensaje en el cielo si está... ¿Qué le pasa? Eso es como muy evidente. No es menos sutil que llamarle directamente. Puedo intentar llamarle. Es que la cuestión es que se puede hacer ahora, porque si vamos a ir esta noche a esto... ¿Ese era el plan al principio? ¡Oh, verdad! No lo sé. Eso no lo sé. Adriel está hecho polvísimo. Sí. Deberíamos ir primero a ver a Norman antes de, para tener una idea clara de qué queremos hacer. Porque ahora tenemos dos ideas principalmente, que él nos cuele o colarnos nosotros solos. Y hasta que no tengamos claro cuál de esas dos es, no tenemos nada. Y yo particularmente ahora no podría ayudar ni física ni de otra forma mente. Entonces no lo hacemos esta noche, lo esperamos otro día. ¿Sí? Es una ciudad bonita. Lo es. Nos da más también tiempo a hacer un poco de reconocimiento. Igual todas las cosas que se nos han ocurrido sale algo de lo que podemos tirar. Sí. Y tienes más tiempo para dar de alguna manera con Recordar. Y descansa. Por favor, descansa. Duerme. Prometo intentarlo. De acuerdo. Pues en ese caso voy a decir que con vosotros, con ideas de planes para afrontar el futuro con múltiples... Ya digo, múltiples ideas que son bastante buenas, algunas de ellas, otras más difíciles de ejecutar. Pero, ¿no?
Hay bastantes cosas ahí que pueden funcionaros. Dadle vueltas al asunto. Pensaos un poco cómo colaros, qué queréis hacer a lo largo de los siguientes días. Sí. Y con esto vamos a dejar aquí la sesión. Con bien. Adriel, no en la cárcel. ¿Eh? Progres. No lo hubiera llamado yo cárcel. O sea, si hubiera acabado ahí abajo, yo tampoco hubiera dicho que estaba en la cárcel. Es decir, la cárcel es un sitio legal en el que... Esto es legal. No es moral, pero es legal. Es la cárcel, es Guantánamo. Exactamente, la cárcel sí, tampoco es o sea, moral. Quiero decir, la cárcel técnicamente es la privación de libertad. Si además están experimentando contigo, no cuenta como cárcel, cuenta como... Es un laboratorio. Deica tu voz. Chungo. Sí. Es un laboratorio. Básicamente Guantánamo. Mi mente es mi propia cárcel. Wow. Casinos. Guantanamago. Guajira, Guantanamo. Guantanamera. Bueno, pues esta ha sido la primera luz. Espero que os haya gustado. Guajira, Guantanamo. Ahora. No, yo lo voy a pillar al principio. Ah, vale. De hecho, lo he dicho yo también. Lo que ahora estoy pensando es que la canción dijese Guantánamo. Guajira, Guantánamo. Además, Guantánamo rima con Guantánamo. Bien, y con este poco de información extra. Y si no te gusta, pues nos aguantanamos. No. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta mañana. Bye. Bye.